Muy buenas noches, damas y caballeros. Nos encontramos otra vez en esta noche, una bella velada en este práctico y hermoso café en el que vamos a juntarnos nuestros compañeros galardonados, críticos de cine y de arte de calidad del más alto calibre. Nos acompañan esta noche para hablar acerca de una de las series más icónicas que hemos visto, un entrañable pasado. Vamos a regresar un poco al año del 2021. Yo sé que es un año que no queremos recordar mucho aquí en el siglo 29 y medio, pero vamos a hablar un poquito acerca de aquella rara, extraña, surrealista serie llamada Loki, como el dios de las mentiras, del Marvel Cinematic Universe. Primero voy a dar la entrada a uno de nuestros entrañables compañeros. Y como siempre, el micrófono abierto para The One. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, pandita. Ya llegamos aquí a platicar de, pues, esta experiencia, digámoslo así. El día de hoy, pues, vamos a ver qué sale. Yo realmente tengo mis opiniones muy padres y ya estoy así de que ya tengo que decirlas. Así que, pues, saludos para toda la banda. Yo escojo The One porque así como Jet Li fue el único en hacer bien las cosas, esa película de The One manejó excelente los conceptos que esta cosa, pues como que no muy bien. Pero bueno, pasemos a el siguiente invitado de la noche. Nuestro siguiente compañero galardonado no necesita introducción. Todos conocemos su nombre. Gran crítico, gran artista, el único, inigualable, el chief, el jefe. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Aquí como siempre, el Chief. Nada que ver con vos de la Tierra 616. No, no, nada que ver. Él es solo una variante mía. Y pues bueno, aquí feliz de estar otra noche con ustedes para platicar, para comentar, para discutir y para reírnos un rato. Linketo nos acompaña esta noche, nos dice: hola, hola Linketo, ¿cómo has estado? Espero que la transmisión desde el siglo 29 y medio les llegue bien al tiempo en el que están ustedes. También nos acompaña Keanu Reeves, que nos manda saludos. Hola, Siempre Keanu nos Reeves. manda. ¿Qué hubo? ¿Qué Keanu Reeves celebridad está en viene el hoy? mundo, señores. ¿Qué Pura les celebridad parece? que tenemos en el chat. Pura celebridad, claro que sí. Capisalvo también llegó. Capizalo ha llegado a acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Irónicamente dice algo atrasada la transmisión. La transmisión a través de eras es algo difícil. Es algo difícil. Tú sabes que la recepción entre multiversos, pues está complicado. Pero bueno, vamos a comenzar. Entro sin spoilers. Yo sé que en el pasado ya hicieron una revisión de esta serie. Sin embargo, yo quisiera dar un poquito de los primeros cuatro, hablar un poquito yo precisamente de los primeros cuatro capítulos, si no tiene ningún problema con eso. Para nada. Así sin Adelante. entrar mucho, sin spoilers, Loki es una serie de viajes que se nos vende como una serie de viajes en el tiempo, pero que no fue eso lo que nos dio al final. Nos dio una historia acerca del determinismo, de lo que es el destino y lo que es libre albedrío. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Cuál es más importante? Si el destino o el libre albedrío, si la paz, si el orden contra el caos. Se me hizo bastante interesante. Creo que en los primeros cuatro capítulos, el primero amarró muy bien lo que es el setting, qué era lo que se estaba jugando, los stakes, qué se jugaba acerca de. En cuanto al multiverso de Marvel, el capítulo 2, ¿cuál era? No me acuerdo, ¿me pueden recordar cuál era? El 2 es donde no pasa nada, donde se la pasan hablando. Ese es el 2. Ah, no, espera. Creo que esos son todos. Pero bueno, pero vamos a ver. Déjame ver. Ahorita te digo cómo es el 2. El 2 es un viaje. No, El 2 es espera, la espera. variante.
ya me acordé, el 2. El variante, sí. Variante. Exacto. El 2 es cuando ya descubrimos que esta variante de Loki se esconde en los apocalipsis. A mí se me hizo un buen capítulo, se me hizo rápido, se me hizo movido y se me hizo que dejó un buen cliffhanger. ¿Qué estuvo mal? Fue el siguiente capítulo. Si bien el paso empiezas a sentir el peligro, el desconocer cuál es el plan, qué es lo que está por ocurrir. ¿No te gustó la mentis? Estuvo bien, pero el problema, y ya entrando un poquito sin spoilers al tercero, es el tiempo. Se me hizo muy poca acción, muy lento. El diálogo me gustó, pero creo que no lo manejaron de la mejor forma. Y no me refiero a que esté mal, sino los planos son lentos, no son dinámicos. Y eso creo que jugó muy en contra de la serie, en especial en este capítulo. En el cuarto, el de Nexus Event, ese sí me gustó bastante. Lo sentí un poquito más movido que el anterior. Ya conocemos bien el personaje de Sylvie, de un poquito de su trasfondo, de cómo fue arrestada por la TVA y cómo logró escapar. Y ya vemos las dudas sembradas en algunos de los miembros de la TVA, y eso creo que estuvo bastante bien. Le aportó bastante a los personajes más que a la serie. Y creo que ahí sí lo jugaron bastante bien. Hasta este momento de la serie, tuvo sus altas, tuvo sus bajas, y todavía ahí le estaba esperando un poquito más, y llegó el capítulo 5, y aquí es donde sí, de señores, mis palmas. La verdad, este capítulo me encantó, me fascinó todo el capítulo. Realmente ahorita estoy tratando de pensar algo malo, lo acabo de ver hace unos cuantos minutos. ¿Del 4? Yo te puedo decir. El 5. El 5. Bueno, también tengo, pero esperemos. Sí. Y del 6, este último capítulo me lo voy a reservar un poquito para cuando empecemos más adelante, porque no puedo hablar de él sin spoilers. Así de fácil, no puedo hablar de él sin spoilers. Ya... Haciendo esa recapitulación rápida, creo que podamos empezar. Déjenme, voy a revisar ahorita los comentarios. Órale, órale. Dice, el escape más pendejo de todas las realidades, por cierto. El capítulo 3 le dio algo de trasfondo a Silvia, el escape más pendejo, pues... Pues de hecho, fíjate, es que yo tengo... Más pendejos, la verdad. Yo creo que es un poquillo difícil hablar sin spoilers en eso, pero yo concuerdo con ese punto de por cómo te están mostrando la TVA y el impacto que supuestamente tiene, pero yo creo que eso ya vendría con los spoilers, vaya. Es difícil no spoilerear esto porque pues en realidad es mucho diálogo, muchas cosas sí se requieren revelar para hablar así al 100, entonces, pero sí, el escape no estuvo muy, muy así que digamos. Bueno, a mí no me gustó, pero bueno. Ok. Gustavo Cárdenas, que nos acompaña. Buenas noches, vos. Vamos a proceder. A partir de aquí, yo creo que ya podemos empezar a hablar de spoilers. Creo que aquí yo me salté en capítulos anteriores, debió ser antes de esto, pero... Está okay, bien, sí. No, ya sí. Vamos a empezar de una vez. Sí. Creo que ya es... ¿Son las 9 de la noche? 9:24. 9:24, vamos rápido, vamos bien, y quiero continuar así, la verdad, caballeros. No sé qué ustedes qué opinan. Sí, según el horario Skrull que tenemos ahora desde que nos gobiernan, sí, son las 9:24. Esos Skrulls son unos loquillos, hombre. No podemos decir nada malo acerca de nuestros maravillosos, hermosos y adorables amos Skrulls. Los Skrulls de los cómics son mejores. Eso es lo que diré y siempre lo voy a decir. Los Skrulls de los cómics eran los buenos.
Estos que tenemos ahorita son como que Skrulls, diluidos. Pero bueno, continuemos porque traigo muchas cosas que decir y ya estoy así como que. Pero muy bien. Okay. Vamos a Corre, empezar. mordillita. Chip, ¿cuál es tu opinión acerca capítulo 5, Journey into Mystery? O si quieres hacer una titulación anterior. Okay, bueno, primero quiero decir que pues yo soy un fiel elemento de la TVA, obviamente, como pueden ver. Entonces, y obviamente estoy identificado para que no me ataquen por error, por si por ejemplo aparece The Boss de la Tierra 616, ese no soy yo, ¿verdad? Entonces, tengo identificado Propiamente. propiamente para que sepan que soy de los de ellos, ¿verdad? Ah, eres el pirata. Sí. Es la versión chafa. Sí. Y por cierto, un saludo a toda la TVA, especialmente a mi cuñada Erika Carrasco, que me hizo el favor de conseguirme este uniforme. Muy bien, muy bien. Y bueno, vámonos por el capítulo 5. La verdad, por mucho, el mejor capítulo de toda la serie. La verdad, me encantó los efectos especiales, me encantó la acción, me encantó todos los guiños geeks que hubo. Hubo muchos guiños de historia, de temas paranormales. Hubo guiños de los cómics, de muchas posibles realidades. Una serie de personajes entrañables, que hasta aquí mi querido Angry Micus le agradó alguno. Sí, la verdad. Ahorita digo qué onda, ahorita voy a ir. Entonces, la verdad, yo creo que es mi capítulo favorito. Por muchita, sin no, todavía no puedo llegar a los spoilers. O ya estamos en Ya spoilers. estamos en spoilers, creo. Spoiler. Ah, Ya. bueno, ya Sí, spoilers, ya. spoilers. La verdad, te digo, me encantaron todas las referencias, que fueron un montón. La verdad, pues yo creo que vamos a mencionar muchas. Sería muy desgastante a lo mejor decirlas todas. Por ahí pusieron el mensajito del Thanoscóptero, ¿verdad? Me encantó lo del Polybius, de la maquinita de videojuegos que te volvía loco y hacía que te suicidaras. Estaban jugando los Dokis con una de esas ahí. El Torrana. Sí, claro, el todo rana. Y el Loki Alligator me encantó. Y yo creo que el personaje que se llevó las palmas del capítulo fue el Classic Loki, que nos mostró el poder del villano clásico de Marvel. Y la verdad, lo poquito que actuó ese cuate, mis respetos. Me encantó el cómo enfrentan a Liot entre los tres, entre el Loki TVA, el Classic Loki y Sylvie. La verdad, hacen un equipo muy bueno. Me encanta la interacción de todos los personajes unos con otros, incluso aunque los diálogos no fueron los más grandes, cierto, siento que fueron muy acertados. La interacción de Sylvie con Morbius y Loki, entre los Lokis. O sea, hubo una serie de comentarios atinados. No fueron los grandes diálogos, pero fueron divertidos, precisos y no, la verdad, genial. Estoy muy contento de haber visto ese capítulo. Me gustó bastante. The One, ¿cuál es tu opinión en este momento? Muy bien, empecemos pues.
La verdad, este capítulo, capítulo 5, es lo que tiene lo mejor de la serie en general. Todo lo demás de la serie, antes y después, para mí, así. Lo único que vale la pena de toda la serie es Loki viejito. Loki viejito, mis respetos, así como dijo el buen Chief, ese personaje vale oro. Pude haber visto más, o sea, si la serie tratara de ese personaje me hubiera gustado mucho más, creo yo. Tuvo más desarrollo en 20, ¿en qué? Los 20, 10 minutos que tuvo, que todos los otros personajes, incluido Loki, Variante y Chica Loki, o sea, juntos. O sea, esta versión de este Loki, o sea, pues para empezar hablando con lo positivo, o sea, realmente pues muestra un crecimiento como personaje, tiene peso narrativo, o sea, sabe, fue más listo que Loki lineal que dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no me aventé a los golpes, yo hice una ilusión y dejé que ahí Thanos creyera que me mató y yo mejor ya me fui y fui feliz, hice mi vida, extrañé a mi hermano, pero siempre me faltó ese glorious purpose, o sea, y ese personaje, o sea, pues era un amo de la magia, amo de la ilusión. Tenía corazón de Loki, o sea, realmente tú lo, y de hecho, concuerdo con el actor en un punto, o sea, porque dijo el actor que él les decía él, oye, ¿dónde están mis músculos en este traje? Y dijo, no, usted no tiene músculo, le debieron haber puesto músculos, maldita sea, hubiera estado así de Will Spoh, muy bien feo, si lo que quieran, pero hubiera estado bien cool. Ese personaje es todo, es lo único que encontré que vale la pena de la serie en general. Ahora, quitando ese personaje, vamos con lo demás, con lo que nos queda en capítulo 5, o sea, seguimos con sentarnos a platicar. Tenemos una, o sea, a un Loki débil, o sea, un Loki que no es el Loki del MCU, o sea, es una versión pues más diluida. Sylvie, que básicamente es yo puedo todo, yo soy la Doña Braver, su antagonista, que es la chica de la TVA, esta Ravonna, que también, o sea, es otra doña lo puedo todo. Y realmente, pues, tenemos muchas casualidades raras, o sea, como por ejemplo, Sylvie cae en esta realidad, o sea, del donde está el Loki y los demás, o sea, el vacío. En el vacío. ¿Cómo cae? Exactamente donde tiene que caer, o sea, donde está un carrito, donde está Mobius y donde, ¡ah, ya te encontré! Otra cosa es de que esta interacción, que parece que tuvieron un error ahí de continuidad medio bañado, porque empieza la interacción en el salón donde están los tres puppets de los cocodrilos del destino de estos. Y cuando empieza este capítulo, ya están en el cuarto de juicios. O sea, y como que dices tú, ¿cómo se saltaron? Ándale, exactamente lo que dice el link. Entonces, Loki empoderada. Es Simón, nada más mis chicharrones truenan, Loki. Estos personajes tienen esa interacción donde una le dice a la otra, oye, es que yo también quiero saber la verdad. Y se empiezan a como que querer manipular y decir y hacer, y lo único que le cree, o sea, le quita el transmisor ese, y lo único que le cree es que realmente el Loki no está muerto, y que se va a dar con la cosa que traen los guardias brillantita, o sea, ¿qué hubiera pasado si realmente, o sea, esta morra le hubiera mentido, le hubiera dicho, ¿y sabes qué? No, es que, o sea, que por zafarse de esa realidad, hubiera como que echado la mentira de, no, Loki todavía está vivo, nada más lo teletransportamos. Y realmente, si estuviera muerto, se hubiera suicidado ahí y se acaba la historia. O sea, realmente fue mucha confianza de Sylvie para, o sea, de todo lo que le dijo, como que nada más para creerle eso. Es que el amor lo puede todo. No. El amor mueve montañas. Pero ese amor está mal escrito también, pero bueno,
Ahorita vamos con el amor mal escrito, vamos con el capítulo en específico. Ahora, ¿qué otro bueno, problema? Antes que continúes, bueno, sí. Quiero hacer una breve introducción. Tuve que viajar un poco en el tiempo, así que desde una de nuestras realidades alternas del siglo 29 y medio, me regresé un poquito antes, en el pasado, el siglo 24 y medio, cuando Doc Dodgers estaba salvándonos de los marcianos, y traje a un buen amigo, está con nosotros aquí, nuestro buen Drutzot Yura. Saludos desde el siglo 24 y medio. Muy buenas noches aquí, variante, ya saben. Híjole, ¿qué les puedo contar? Variándole. No, variante, yo soy una variante también. Una variante variándole. Así es, variando los tiempos en los que llego, ya saben cómo está esto. Es no, pues bueno, gente, muy buenas noches. Ahí espero que se les estén pasando bien aquí con mis compañeros variantes. Una disculpa por haber llegado tan tarde, pero es que esos viajes en el tiempo y la vida ajetreada no nos deja, ¿verdad? No nos deja. Es correcto. Pero bueno, no les quito mucho tiempo, continuamos con los que estaban ahí hablando ahorita. Sí. Muy bien. Bueno, cabe mencionar que yo no soy una variante, yo soy The One, el único, el que quedará en pie. Como Jet Li en la película, el único. Y ese... tomando en cuenta esa película, discúlpame, pero no quedó él, no fue el único. Él no fue el único. Pero bueno, esa era la intención. By the way, espero algún día encontrar a un Happy Micus. No, yo soy feliz, soy feliz. Como dijo Spangler, soy tan feliz como una colegiala. Es una linterna roja, güey. Él es feliz en su ira. Sí, sí, sí. No, aparte, es que tiene que darme un buen producto para yo estar como que súper feliz, como alguna vez lo fui con este Jupiter Legacy, que lo voy a extrañar. Pero bueno, ahí sí fui muy feliz. Mira, o sea, y con esta serie. Respeto tu opinión, pero esta serie tiene alma, güey. No creo. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Sí te puedo decir que tiene alma porque tiene el Classic Loki. Nada más por eso. O sea, nada más por eso. O sea, fuera de ahí es una cosa para mí que fue... O sea... No olvides al Alligator Loki. Es texto. No, ese... Mira, ese es que es otra cosa. Todas esas cosas... Son baits para que la gente que les gusta buscar cosas digan, mira, está allá. En esa época, todas las películas de superhéroes tenían baits, todas. Sí, pero no es tan, o sea, no es tan notorio. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estoy seguro que tenía los pingüinitos de la cajita de Sonrix de la película. Batman claro. Return. No, ¿ya ves? No, pero eso no me. No. No me entienden lo que quiero decir, o sea, no me refiero a la comercialización. Los niños dentro de las películas para llamar la atención. Es el clásico que hacían en esa época de poner donde Nick Fury reclutaba a Iron Man o donde Lex Luthor se juntaba con sí, pero eso, así de simple, quejarse de eso es quejarse de todo el MCU. No, Eva. Quejarse de cualquier película de superhéroes ahorita. No, es que hay una de cosa. Star Wars, todo. No, es quejarse del episodio 9 de Star Wars. Que, claro, no. Todos nos quejamos del episodio 9 de Star Wars. Cuando lo vimos en esas, películas clásicas, ¿no? Es que tú eres del siglo XX. Pero vamos a dejarlo terminar y luego ya nos hacemos garras. Ahí va. O sea, por ejemplo, la película de Daredevil, de Ben Affleck, la de Daredevil de hace un chorro, las calles se llamaban como los dibujantes y como escritores y demás, y está bien, o sea, no hay problema, pero lo que yo estoy en contra es de que por poniendo a eso, quiera cegar la calidad narrativa, o sea, si no tuviera eso, o sea, si no tiene los guiños, si la historia se sustenta como tal, no estoy en contra que metan esas cosas, o sea, no estoy en contra de que metan guiños, sino que, o sea, es como el sombrero de Barbie y este Smithers, el sombrero es nuevo, o sea, básicamente es eso de que, pero salió ahí, o sea, y eso para mí no es suficiente, digo, sí está válido, sí está chido, pero no es suficiente, o sea, no puedo sustentar una historia con guiños. ¿Qué otra cosa? Pues, bueno, fuera... Classic Loki, cuando haces Asgard, bien bonito, todo bien padre. Los otros... luego
el Loki presidente o presidenciable, un total bait del trailer, o sea, eso tenía potencia, esa es una escena que tenía potencial, y, o sea, realmente tirado a la basura, o sea, tirado, o sea, realmente, sí tiene muchas cosas, pero no creo que justifiquen una buena historia el que tenga esas cosas. Haciendo bueno, volvemos a aquí al punto del que te decía antes de comenzar la transmisión, es parte de lo que te vendieron y lo que no te dieron. Yo creo que eso es en resumen de por qué no te gustó tanto la serie. Pues porque es que te dieron la idea de algo más y tú añoras lo que no es. Mira. Y por eso no te gustó lo que es. Pero es porque lo que es no tiene calidad. O sea, así. Ahora. De acuerdo. Yo sé que todos están en contra de este punto, pero para mí no lo tiene. Y bueno, y a lo que voy es lo siguiente, o sea, todos cuando llegas tú a una serie, a una película, lo que sea, tú tienes una expectativa de por medio, tienes una idea de qué esperas que te dé. Por ejemplo, si yo voy a ver una película de Rápido y Furioso, no voy a esperar Shakespeare. Y si yo voy a una película de Shakespeare, no voy a esperar, a Freddy Krueger, o sea, a menos de que el giro sea ese, o sea, de que, oye, sabes que es una película que empieza así, pero va a tener esto, o sea, eso es otro tipo de cosas, o sea, y realmente a veces la historia te gana, como yo mencionaba con la del Capitán América y Winter Soldier, que para mí yo esperaba algo, no me lo dieron, pero me gustó lo que me estaban dando. Aquí en este caso, esperaba algo, no me lo dieron, y lo que me dieron no me gustó. Entonces, básicamente es ese es uno de los detalles que tengo. Ahora, para mí, estos personajes se hablan también, o sea, con Mobius y demás, como si fueran compis de toda la vida cuando se conocen de 5 minutos. O sea, los otros personajes, no me refiero a Loki y a Sylvie, sino a los demás, vaya. Y hay varios detallitos, así que fuera de la acción del Classic Loki, esa es mi opinión de ese capítulo. El que sigue, si gustan ustedes, señores. Vamos a seguir. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo tengo que estar de acuerdo en ciertos aspectos que de lo que acaba de decir The One. Estoy de acuerdo en específico en el que el hecho de que una serie o historia tenga muchos guiños a algo, no debe justificar si es buena o no la serie, pero si bien estoy de acuerdo con ese texto o esa oración, sentencia, no estoy nada de acuerdo con que eso aplique a lo que está pasando, a la serie que estamos hablando. ¿La serie tiene fallos? Sí, definitivamente la serie tiene fallos, pero los guiños no están ahí para justificar esos fallos o para no, o para taparlos. Distraer. Para, es la palabra que yo uso, distraer. Bueno, para distraernos. Definitivamente no lo está. Por el simple hecho de que estamos aquí hablando de esto y estamos de acuerdo al menos tres de que no se trata de eso. Los guiños están ahí porque era el mejor lugar en el que podían estar. Así de simple. En este capítulo tenía que haber guiños. Tenía que haber. No, no me quejo de ellos, simplemente que están siendo usados para distraer. Y tal cual como dice Linketo Van Rogg, ¿de qué te quejas? De eso se alimenta el MCU. De la especulación es una de las mejores estrategias comerciales, ya que es publicidad gratuita. Él se está refiriendo, creo que más que nada, a lo del Loki presidente, que ahorita voy para allá. Sí, y no nada más el MCU, ¿eh? O sea, yo creo que es el que mejor usa la especulación. Es el que más la ha utilizado, pero eso es algo que utiliza todo definitivamente. Mundo, pero bueno, o sea, todo el MCU está lleno de referencias a cosas, todo, absolutamente todo. No puedes simplemente quejarte de que en este capítulo esté lleno, porque simplemente, insisto, este es el capítulo que tenía que estar lleno de cosas. Porque no, este es el basurero. Es el basurero. No, Maikus. ¿Dónde más las ibas a poner que no fueran orgánicas? Es más, esto es muchísimo más orgánico que otras inclusiones que han hecho de referencias. Estoy de acuerdo parcialmente en que esté ahí, sino lo que digo yo es que está siendo usado como una distracción, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, realmente la gente se va a enfocar más en qué vio en el capítulo de la cacería de Easter Eggs
que lo que se dijo en el capítulo, que lo que pasó en el capítulo, que lo que las acciones de punto A. No voy a generalizar, pero viendo videos de otras personas que hablan de esto, separan bastante bien de su crítica hacia la historia versus la crítica de los guiños. Sí, o sea, al menos las personas a las que yo investigué en el pasado que hablaron sobre esta serie. Hablaban, tenían su propio video para hablar sobre la serie y su propio video para hablar de guiños. ¿Por qué? Porque ciertamente este capítulo amerita tener una conversación acerca de los guiños, pero no significa que está por separado de lo que realmente es la historia. Pero no se te hace que, o sea, bueno, yo lo que digo es... Y regreso a lo que alguna mi versión original mencionó acerca de ti de tu versión original de los original, videos del único, pasado. Bueno, yo soy el one, único que menciona que estás más ensañado en que no lo disfrutaste que en abrirte a tratar de ver las cosas buenas. ¿Por qué? Porque para ti o sea, con una cosa mala ya lo magnificas. Ya la estás no, es magnificando. Que tiene muchas cosas malas. Sí, mira. Y las estás magnificando al punto de que no te deja disfrutar nada de lo bueno que puede. No, sí, disfruté de Loki clásico. Sí, pero ¿por qué? O sea, es algo sumamente forzado. No forzado en cuanto a que no sea algo bueno, porque es algo bueno. El personaje tiene mucho crecimiento. O sea, deja tú que te caiga el traje de Loki clásico. O sea, pudo ser otro Tom Hiddleston maquillado de viejito, vaya. O sea, el detalle es tal que el personaje tiene un crecimiento mayor que todos los demás personajes. O sea, es el único que realmente yo le veo un arco donde hubo reflexión, donde hubo un Loki que pudo salir de su ciclo y que se siente vacío, vaya. ¿Y por qué es al único Loki que le das ese beneficio? Porque los otros no lo tienen. Así de sencillo. Mira, eso, pero... en el, por ejemplo, el Boastful Loki, el punto ¿cuál? Era el Boastful Loki, el Loki... El afroamericano. El afroamericano, ok. Ese era el punto de los Lokis. Que los Lokis, nos querían hacer ver que los Lokis no cambian, que los Lokis siempre son engañosos, que los Lokis siempre son traicioneros y que los Lokis siempre buscan el poder. Pero bueno, la verdad... Y a través de esos personajes es que vemos el crecimiento de los otros Lokis. Mira, es que, por ejemplo, del niño solamente se menciona de su trasfondo que mató un Thor. Es lo único que recuerdo. Duwan, pero es que no tiene por qué ser todos los personajes entrañables. No, sí, es lo que voy, pero o sea, de los dos principales, también el desarrollo no lo veo, o sea, el desarrollo de... Pues porque no... Mira, insisto, mi variante la vez pasada te dio ese punto en el que definitivamente este Loki tiene una aceleración en respecto a su evolución de personaje, eso definitivo, no te lo voy a negar, para nada, pero planteando a que ya sucedió, ya déjalo pasar, es el Loki que ya tenemos. Pero céntrate es que ahora en lo que tenemos, Loki inferior, no en lo que... Es un Loki inferior, es un Loki chafo comparado con el que estaba. No, es imposible. Todavía no se convierte, es que todavía no llega a ser ese Loki. No va a serlo nunca, no va a ser ese Loki nunca. No lo sabes, sí, porque de hecho, se puede ver a kilómetros. En el capítulo, lo que pasa es que eso ya es pesimismo, pero en el capítulo, por ejemplo... No. En el capítulo menciona... Dice, ¿cómo hizo eso cuando levanta la mega ilusión? Que excelente escena, por cierto. Y luego dice, tal vez somos más poderosos de lo que pensamos. Así es. Entonces, ese potencial que tiene que ya desarrolló el Classic Loki, está potencialmente ahí vivo dentro de los Lokis que estamos viendo. Pero ese es un potencial mágico, no de desarrollo narrativo. Esa es la diferencia, o sea, el potencial poderoso. Sí, es el potencial de ser un personaje poderoso y hay una narrativa que apoya eso. ¿Cuál es? Que el Loki que tenemos, nuestro Loki variante, Loki... ¿Loki Chafo? Loki ABT. TVA Agent. Loki ya tiene... No, Loki ABT. Es Chafo. Ya tiene ahí el inciso de que... puedo ser más de lo que soy ahorita. ¿Por qué? Porque lo vi en esa persona, no me lo voy a sacar del trasero. Lo vi en él. Puedo ser, mi magia puede ser ¿sabes quién sí puede ser?
Silvi, porque lo vas a forzar. Silvi, porque Silvi, es Silvi. Porque le quieres ver la agenda. Sí, a huevo. No, simplemente porque está construido así el personaje. O sea, Loki, hombre, Loki, Tom Hiddleston, tuvo que tener entrenamiento mágico, Silvi, ¿no? Silvi lo aprendió solo, todo lo que sabe ella lo aprendió sola. Y lo único que sabe es cosas físicas y encantamiento. Y es lo único que sabe. No tiene todos los hechizos que tiene el Loki típico. No nos dicen cuántos años intentó en su corazón. Ahí estás especulando, eso. Nada más estás especulando. Es lo mismo que me están diciendo de cuando vi el clásico. O sea, ¿realmente quién fue la que dijo eso? En el diálogo. La que dijo, tal vez somos más fuertes de lo que pensamos. Lo dijo todo. Ese fue Loki. Disculpe, pero eso fue Loki. Yo me acordaba que era Silvi. Ella, pero bueno. No fue Silvi. Silvi pregunta cómo hizo eso. Ya sé qué pasó aquí. Lo que pasa es que Michael vio una variante de la serie que nosotros vimos. Todo tiene sentido. Es que vio el remake del 3095. La verdad es que... Ya saben que los remakes casi nunca funcionan. La verdad es que estaba más dormido que despierto cuando la vi. Entonces, o sea, sí me quedo medio... Perdón, hago un comentario. Sí, se me escucha un eco, pero es que aquí en las cámaras del tiempo en las que me encuentro hay un eco que no puedo quitar. Tuve que tratar de arreglar para que se viera como el cuarto de mi variante, pero las cámaras del tiempo me hacen eco, lo siento. Capizalvo pregunta por qué tenemos eso de la zona fantasma de DC. Mira, ahorita no podemos responder eso, lo vamos a responder más adelante cuando tengamos una respuesta de la TVA, porque es clasificada en ese momento. Pero bueno, ¿algo más que vayas a agregar del capítulo, mi buen Sos? En general, nada más comentar que me gustó el capítulo. Creo que definitivamente es el mejor capítulo de todos los que hemos tenido hasta ese momento. Incluso, de hecho, mejor que el último, sinceramente. Haciendo a un lado las referencias, porque al final del día son divertidas, pero no son lo que importan para la historia, y ya vemos gente que sí, nos vamos más allá de las referencias. Híjole, ¿qué puedo decir que no hayan mencionado ya ustedes, mis buenos amigos? Salvo que eso sí lo tengo que apoyar, definitivamente el Classic Loki se lleva todo el capítulo, eso que ni qué. Voy a comentar algo que sí, y eso le voy a dar la razón a Dewan también, que en cuanto a cómo Silvi es que se poda a sí misma, realmente eso fue un salto de fe súper cabroncísimo. Pero fue un acto de amor. No lo sé, si te soy sincero, no lo sé. No estoy seguro de que lo haya hecho ¿Por qué otra cosa lo hubiera hecho? No lo sé. En eso está muy turbio ese asunto, sinceramente. Eso sí es completamente de acuerdo. En cuanto a las, ¿cómo se llama? Las circunstancias que se dieron para que este Mobius la encontrara, si nos ponemos a analizar ese tipo de cosas, la mera verdad es que es prácticamente quejarse de toda la industria de cualquier película. Película de superhéroes. Entonces, sí, no, ni siquiera voy a ahondar en eso. Lo siento, perdón, pero me parece sumamente ridículo quejarse de esos detallitos, porque es realmente quejarse por casi cualquier película. Casi cualquier película. Es un recurso sencillo el simplemente no explicarlo, ok. No, está bien, no hay por qué, no hay problema. No me voy a quejar de eso. Y pues bueno, a mí me encantó la escena que compartieron Loki y Silvi afuera de la cabañita donde estaban todos. Sinceramente fue una plática íntima entre ellos dos, donde pues, quieran o no se dan cuenta del amor que se tienen, de ese narcisismo. Está padre que lo manejen como que dos adolescentes que están experimentando el estar enamorados. Sí, de son hecho. Los, son los estúpidos para manejarlo. Totalmente de acuerdo. Y pues como algo que se llevó a mi corazón más que Classic Loki, definitivamente fue la escena en español. Yo la vi en español. Bueno, también la vi en otros idiomas, pero en inglés, pero me acuerdo más en español de que ¿están seguros que es un Loki? Es verdecito, ¿no? Es verde. por ejemplo, es lo que decía yo en la parte de que hay comentarios, que no son grandes diálogos, pero son atinados, te causan gracia, son simpáticos.
Y bueno, algo que quería comentar yo hace rato que hablabas de la parte visual, que ok, sí, el fanservice no debe ser lo único, estoy de acuerdo. Que por cierto, yo ya acabé, por si ya quieren pasar con el chip. Ah, faltas tú, mi estimado. Bueno, yo lo único que quería comentar era de que la parte visual también es importante, o sea, no la dejemos de lado. Todos esos guiños que nos dieron son guiños para los, digo, desde cosas que no tenías que ser fanático de los cómics, o sea, hay cosas de la vida real, leyendas urbanas, y hay muchos guiños de los fanáticos de los cómics. Entonces, yo siento que esa parte para los fans de Marvel, son detalles agradables. Ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Entonces, yo creo que también, o sea, hay que darnos la oportunidad de disfrutar esos detalles. Pero bueno. Solo comentar rápido, la serie no es perfecta y eso creo que todos estamos de acuerdo en ese aspecto, pero los guiños no hacen que perdamos. Así es, exacto, tal cual. Yo del capítulo 5 del Journey into Mystery, realmente este fue el capítulo que creo que debió haber terminado la serie, la verdad. Fue muy bueno, hubo bastante acción, hubo bastante diálogo. Lo que dice ahorita Gustavo Cárdenas acerca del salto de Sylvie, que ya habían comentado que es un salto no justificado, ahí yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes. El salto no fue justificado, ella se hizo el prom porque ya estaba segura de dónde iba a terminar, ella sabía que iba a terminar en el lugar donde todas las cosas que la TV... ¿Cómo sabía? Porque se lo dijo Ramona. Eres tuyendo razón, le voy a dar la razón a The One, o sea, realmente confiar en esta Renslayer está completamente injustificado, porque sería cierto. Ya te lo pongo más fácil, ¿qué opción tenía? Tenía una calculadora que le había robado. ¿Qué opción tenía? La calculadora esa para transportar. Pero disponible. No te podías transportar al vacío. Y eso lo compró. No, pero se pudo haber ido a otro lugar y después. Sí, investigar. Eso es completamente de acuerdo. En ese aspecto sí estoy completamente de acuerdo. Gustavo dice ya, pero es un personaje que no confía en nadie. Sí, no confía en nadie, pero estaba buscando a alguien. Y estaba buscando a Loki. Está enamorada. Es una adolescente enamorada. Y mientras no quieras aceptar, es que ese es el argumento. No están enamorados. Bueno, o sea, la escritora dice que sí. Mal desarrollado o no, están enamorados. Haz a un lado tu prejuicio de que si está bien o no desarrollado. Está enamorado. Dice que están enamorados. Ya que no lo quiere aceptar, bueno, ya eso ya es otra cosa. Bueno, ¿te gustó la forma en la que se enamoraron? Bueno. No importa, lo están. O sea, bueno, sí, o sea, están en... O sea, es una manera muy sonsa, ponle tú que están enamorados. Pero aún así, si se supone que es un personaje inteligente, si se supone que es un personaje que tiene astucia, o sea, vato, o sea, no te vas a matar. No te vas a matar. O sea, ella no sabía si se iba a matar o no. O sea, ustedes le están dando más fe, o sea, en que ella, o sea, de que por el poder del amor se iba a transportar hasta donde estaba Loki, no, haciéndose el harakiri. Por amor la gente hace estupideces. Vato, o sea, Permítanme todos. Sí, sí, dale. No quiero establecer una dictadura como sé que se estableció en el siglo XXI. Así que, miren, permítanme. Les voy a explicar por qué yo no lo veo como un salto de fe. Primeramente, sí, Sylvie es un personaje que no confía en nadie más. Estoy completamente de acuerdo. Pero sí, también, es un personaje que está enamorada, que se está enamorando de alguien, que, quieras o no, es una versión de sí misma, ¿sí? En hombre, pero es completamente diferente a lo que es ella. Recibe información de, es que toda lo que tiramos, o sea, todo lo que le hacemos el prun, todo lo que borramos, no lo borramos realmente, lo pasamos a un lugar donde va a terminar eliminándose. No la compro. ¿La compras o no? Eso es lo que nos dio el capítulo. Vato, es como si le hubieran dado una pistola y le hubieras dicho, ¿sabes qué? Mira, si te disparas en la cabeza con esta pistola, no te vas a morir. Te vas a ir a una realidad alterna donde está tu amor. Es un
muchas otras series, güey, donde el poder del guión le da al personaje principal. Es que ese es el detalle. O sea, ¿qué series te han gustado a ti? Por ejemplo, Doctor Who, les da el poder. Doctor Who es muy diferente, es una historia totalmente distinta. A excepción de Doctor Who, a excepción de la última temporada, o las últimas temporadas con este Jodie Whittaker, o sea, estaba muy bien escrito. O sea, ¿y hay por qué es? A todos los doctores les han dado algún Deus Ex Machina. Cabrón. No sé, o sea, pues a lo mejor, pues sí, son miles de capítulos, o sea, pero yo de los que recuerdo... Es comparar una serie de muchos años con sí, una serie de capítulos. Sí, pero, digo, o sea, realmente son, o sea, las cosas que yo recuerdo, Doctor Who, están mejor escritas que esto, o sea, pero bueno. O sea, vamos a avanzar un poquito con el capítulo. Adelante. Realmente los guiños lo hacen muy disfrutable, lo que es la acción también lo hace muy entrañable. El diálogo sí lo vas recordando, a lo mejor es un poquito pesado, más que nada el problema que tiene toda la serie en general, con los diálogos en específico, es que no son muy dinámicos, es como dices tú, Juan, o sea, el diálogo se hace lento porque las escenas donde se hace esta exposición son estáticas, están dos personas hablando una frente a otra con encuadres muy clásicos, con cuadros que no dramatizan, no aportan mucho, a pesar de que la información que te están dando es importante, pero juega muy en contra de que el diálogo no sea dinámico, que la acción no se esté moviendo, porque en estos diálogos no lo vemos. Sin embargo, en este capítulo siento que sí lo pudieron atar mejor la acción, cómo se va desarrollando, cómo nos va demostrando a través de una contraposición de personajes, la evolución tanto del Loki variante como del... Ahora sí que del Classic Loki, que como estoy de acuerdo, creo que los cuatro estamos de acuerdo en él se llevó las palmas. Eso es el único punto en el que todos estamos de acuerdo, sí, creo yo. Se llevó las palmas. Pero los otros personajes, como te digo, sirven de contraposición. Vemos al presidente Loki... busca poder, busca engañar, busca traicionar. Boastful Loki igual traiciona, porque eso es lo que quieren que veas, que es lo que quieren lo mismo la TVA. Los Lokis no cambian, su papel simplemente es este y se acabó. Pero no, Loki, el variante, esta historia en general es lo que nos quiere mostrar, que un Loki sí puede cambiar. Que un Loki no necesariamente... Y esto es... en parte como que una especie de paralelo con el Young Loki de los cómics. Porque ese Young Loki sí cambió. Ese sí era Ahí sí, para que veas, estoy perdido porque ya lo de Young Loki yo no lo leí. O sea, yo realmente de Marvel me divorcié. En lugar de Loki, terminó siendo Icol, terminó siendo todo lo contrario a su versión adulta. Pues igual que Apocalipsis y demás. Hicieron muchos cambios muy locos en estas épocas. Están muy loquillos. Vamos a movernos a lo siguiente. Como digo, el capítulo a mí me encantó. No tengo ninguna queja, salvo que debió ser el último de la serie, o al menos el último de la temporada. Para mí. Pero vamos ahorita a For All the Time, Always. Vamos a empezar por la opinión negativa. ¿Qué les parece, compañeros? A ver. Bueno. Bueno, ahora sí, después de lo único bueno que hubo, viene otra vez la serie de sentarse y platicar, y 40 minutos o quién sabe cuánto de puro plática y nada de acción, nada de movimiento. El capítulo, o sea, ahora sí, para que vean, ya sí... realmente me quedé me estaba ya quedando dormido de tan interesante que estaba, porque, estuvo muy, muy pesado. Para mí, se llevan como 7, 10 minutos para decidir si entrar, la otra vez 7, 10 minutos para ver si la siguiente, que con mis minutos, que supuestamente dice que los tentan, que realmente no hay tentación ahí, porque ya los personajes están bien, bien, bien sellados en qué van a hacer. Y al último, pues, o sea, conocen a este que te dan a entender que es Immortus, o sea, pues sí están pesados, pero pues a mí la verdad no me gustaron tampoco, o sea, porque
no siento que lleven a mucho, o sea, ¿no? O sea, ya realmente los personajes están donde mismo, desde, que estaban desde el principio. Ahora, aquí nos presentan o nos traen a Immortus a la escena. La verdad, o sea, pues ese tipo de personajes a mí no me gusta, o sea, yo creo que quisieron hacerle pseudo lo que hicieron con con el mandarín, o sea, sacar una versión, que no es, que para que la gente se queje, como yo, y decir después de eso, pero es que ese no era Kang, pues sí, o sea, es obvio que no es Kang, o sea, realmente esa fue yo que como que el plan con maña de ese personaje, o sea, realmente ese, yo a lo que le calculo, creo yo que es una versión de Immortus. Ahora, explican todo, o sea, y ahí es donde sí le doy algo yo a Zack Snyder. No, Immortus, yo creo más que es Immortus, o sea, aunque él se define como The One Who Remains, que ese sí es un título de la serie que está establecido. Pero yo lo que creo es que quieren dar a entender que es Immortus, vaya, por cómo se mueve. Ahora, ¿qué iba a decir? Era de que algo que sí le doy a Zack Snyder, yéndome a la Liga de la Justicia, es cuando muestra lo que pasó con Ursas y Darkseid y toda esa época de que llega Darkseid a la Tierra y ahí la lucha, o sea, hubiera estado interesante tal vez ver algo de esa acción, de lo que Immortus platica de que pasó. O sea, Immortus, él platica de que, sí, me conocí a mí mismo, nos llevamos bien, nos peleamos, así, ya sea, y toda su presentación de PowerPoint 3D que tenía en el escritorio. O sea, realmente, a mí eso se me hizo así como que súper flojera, y luego llega el complejo moral de Loki y Sylvie, o sea, donde, sí, vamos a hacer, donde los ponen ese falso dilema donde, ¿es esto o es esto? Cuando pues en realidad sí tienen un poquillo más de opciones que pueden hacer, o sea, pero se los pone así de que no, esto o esto. Y pues tienen ese pleito, tienen el como que beso ese raro que se ve más chistoso que otra cosa. Y pues al final pues lo patea, o sea, y pues cómo se ve Loki al final, pues como alguien que pues quebrado, débil, confundido, perdido, o sea, ya, o sea, para mí ese personaje, o sea, ya fue. Entonces, llega la TVA y pues ahora también, cambió todo, así, o sea, y pues Sylvie hizo lo que iba a hacer Sylvie a final de cuentas. O sea, sí, o sea, eso de que pero es que eso no está, para mí, eso no es de un Loki, vaya, eso de llevarte nada más por tus sentimientos, no se me hace de un Loki, o sea, pero bueno, en este caso. Pero todo lo que ha hecho Loki, y estoy hablando de Loki previo a la serie, el Loki que llegó a Avengers es un Loki que hizo todo por sus sentimientos. Pero eso es motivaciones. O sea, una cosa es estar motivado. Es de que estamos hablando. No. Es que está, o sea, los sentimientos vuelven motivaciones. Ahí va. O sea, pero Loki, o sea, tiene ese motivo, pero no actúa lo menso. Esta mona tiene ese motivo y actúa lo menso. ¿Por qué? Sí, porque es una variante. Una variante sumamente más diferente que todos los demás. No, pero el detalle está en que un Loki no se me hace que vaya a actuar por sentimientos. Tal vez sí tenga esa... ¿Cómo vas a decir todo lo contrario acerca del primer Loki? O sea, tal vez sí tenga esa motivación, o sea, de decir, pero no de tomar acciones tontas. Eso es a lo que me refiero. O sea, volvemos al punto de que Sylvie es un personaje que inició desde niña, o sea, la cortaron desde niña de su línea temporal y no tuvo las vivencias que todos los otros Loki sí, que es lo que convirtió a esos Loki en lo que son. No desarrolló los complejos, no tuvo la educación, no estuvo expuesta a lo mismo. Es más, lo más expuesta que tuvo con personas fueron personas que la estuvieron persiguiendo. Ella actúa por impulso. Por eso sí es medio neurótica, pero... No sé, porque... O sea, es que ella como personaje... O sea, primero que nada, lo que decían del escape de la TVA, o sea, es una sociedad que supuestamente Creo que estamos viéndolo de manera equivocada, o sea... Sí, nos dicen que es un Loki, pero en realidad...
en realidad estamos viendo un personaje diferente. No, estamos no es un Loki, sí, o sea, no es... No es... O sea, sí, es, la, claro. Es, la, es la variante de Loki menos Loki. No, yo creo que... Mira, o sea, porque desde el escape, o sea, desde el escape de la TVA, o sea, supuestamente la TVA es una cosa más poderosa que las gemas del infinito, según sus propios mitos de esta serie, y la niña se escapó con un pisotón y corriendo un portal. O sea, y miles de guardias. Ahora, es una sociedad que en teoría domina el tiempo, no puede ir antes de que se escape, o sea, o no puede, bueno, vamos a repetir la acción, o sea, no sé. No, pero o sea, bueno, creo que se deja establecido con el capítulo 1 que viajar en el tiempo del lugar donde esté la DBA, que nunca lo explican, no, es imposible. O sea, creo que el primer capítulo deja muy en claro que viajar en el tiempo del lugar de la TVA no es posible. Sí. La TVA, o sea, está fuera de la línea del tiempo. La TVA está fuera de la línea del tiempo. Sí, pero puedes ir, o sea, como quiera, al final, es que serie... tienes un punto, realmente es cierto. ¿Cómo es que una niña se le escapó? Es completamente cierto. O sea, siento que de alguna manera tratan de venderte de una mala forma el que Renslayer en ese momento era sumamente... Novata. Pero los demás, o sea, los demás agentes, o sea, los demás personas. Ahora, este personaje necesita causar un evento. Ahora, ¿cómo sabía ella? Mira, el quejarte de los demás agentes es como dijeras, ¿por qué cuando no sé, Hawkeye mató al Chitauri X, el Chitauri B no lo mató en ese momento que estaba distraído? No, pero es que es muy distinto, porque aquí estamos hablando de... No te puedes quejar de extras, realmente es tonto quejarse de extras porque esos son extras. Pero se supone que son competentes, o sea, porque es una niña. Pero estamos dentro de una serie, de una película. Los Stormtroopers deberían ser competentes todos, si no... Pues sí, pero es que me estás vendiendo que realmente... El Imperio vende que son los mejores agentes de todo. Ahora, los mejores línea en la Guerra de las Galaxias en las que dicen que los Stormtroopers son los mejores tiradores de la galaxia. Cosa en la misma película demuestra que no es cierto. Pero aquí estamos hablando de personajes que se supone que tienen más poder que las gemas. Personajes que se supone que diferentes películas, ahora, diferentes el mismo contexto. Ahora yo no entiendo cuál era el fin de los juicios, o sea, de los mentados juicios, si realmente, o sea, los iban a terminar borrando, o sea, ¿cómo? Era una burocracia muy efectiva. Es que ese es un lado, o sea, los juicios a lo mejor ni siquiera son para las personas, simplemente son para ver ¿quién puede convertirse en un agente? Un agente de la TVA, una variante agente de la TVA, y a quién realmente borraban. Sí, eso, de hecho, eso sí lo había pensado también, sí llegué a pensar eso. Una cosa, para puntualizar más en el escape, también es un punto de inflexión para Renslayer, para esta Rabona, en el que a partir de ese momento fue que se empezó a convertir en ese personaje estricto que no deja pasar nada. ¿Por qué? Porque a ella le ocurrió esto. Ahora... ¿A dónde? O sea, ¿cómo sabía la niña esta? ¿A dónde escapar? Me dio avión. No, pues es que sí te entiendo ese punto, pero realmente para mí ese personaje de Renslayer también no me gusta nada. O sea, y realmente yo no le vi la competencia. Digo, si yo mandando gente a morir a casar a esta mujer de una manera inefectiva, pero bueno. Técnicamente se da a entender que tiene poquito matando. Tiene poco tiempo matando al inicio de la serie. Pues antes se limitaba a escapar. Pero bueno, al final, o sea, siento que todo lo ves muy superficial. No, pues es como lo veo, o sea, y realmente yo no creo que una niña, o sea, pueda hacer tanto, o sea, por ejemplo, también la cuestión de, vio cómo funcionaba la calculadora mágica de las transportaciones, cómo sabía exactamente dónde... a dónde ir, vaya, a una sabía, ella misma te dijo que se dio cuenta después, ella huía todo el tiempo, porque cada vez que llegaba a un lugar, ella causaba un evento Nexus, con el tiempo se dio cuenta que cuando estaba en Apocalipsis, ahí es donde no puede, y una niña puede escapar tanto tiempo de la TVA, diciendo que supuestamente son la mera pipí del universo. Cayeron los 20 y los unos necesarios, o sea... Vamos al otro punto. No tenemos una línea temporal para saber cómo fue el escape de Silly, porque puede estar escapando cada segundo, cada momento, cada minuto. Y realmente para ella no pasó tanto hasta que ya se dio cuenta de que en el primer apocalipsis que terminó, se dio cuenta que ahí no la encontraron.
Fue un hechicero, la salvó un hechicero, güey. O sea, para mí es eso pedo, güey. O sea, la salvó un hechicero, güey. O sea, fue un hechicero, güey. Todo el pedo, güey, es que un hechicero, güey. Y realmente la historia, güey, o sea, como mira, tal. No tiene puntos flacos, pero también hay cosas que estás viendo. No, es igual flaco que, y medio. Hay cosas que estás viendo muy por superficie. Con esta serie que con otras no la ves. Ahí sí estoy de acuerdo con él. Y vaya que me causa decir eso, ¿no? Haz de cuenta que es como que de repente te empezaron a dar visiones unos alienígenas de Júpiter que querían mandarte a una parte en el océano, pero primero te hacen hacer un quest yendo a una granja. Pues mira, yo lo que digo es, o sea, lazy storytelling es lazy storytelling, pero bueno, entonces, y muchas de estas cosas son cosas que caen en eso, vaya. Por ejemplo, si todo está escrito, si todo está determinado, antes de que del desmadre que hacen al final, todo está determinado, todo está escrito, inclusive lo de Loki estaba escrito y determinado. O sea, el hecho por el que van y lo capturan, o sea, de que él se va con el cuadrito mágico, o sea, y cae en el desierto y toda esa onda, eso también está ya como que debería de estar considerado bajo las reglas de la misma narración. ¿Por qué? Porque dicen que los Avengers, o sea, que el viaje que tienen los Avengers sí estaba considerado. Mira, entonces, respecto a eso que mencionas, creo que lo que dice Gustavo Cárdenas está completamente para lo que tú dices. Al final del día, ok, la TVA sabía cómo era la línea conforme se la estaba diciendo The One Who Remains. Entonces, él puso todo en el lugar para que ocurrieran las cosas, para que se fuera creada Sylvie, para que de alguna manera se creara una variante de Loki que se enamora de Sylvie, por así decirlo. Pero, a ver, ahí sí estoy algo perdido, porque no recuerdo yo bien, pero creo que dice él que no esperaba dos, que esperaba uno. Sí, es cierto, sí. Entonces, él estaba haciendo todo para que al final del día existiese alguien que fue a tomar su lugar. Él no contaba con que fueran dos, que ese alguien que él esperaba se convirtiera en dos personas. Por eso la frase que dice, o sea, tú eres una pulga que está montada a la espalda de un dragón. No te esperaba a ti, pero algo de valer que hayas llegado ahí. De alguna manera llegaste al final del viaje. Uh-huh. No sé. Algo inesperado para él, estamos de acuerdo. No, porque mira, porque se supone que se supone que todo ya estaba predeterminado. ¿Cómo es posible que exista alguna sorpresa? Bueno, si todo está predeterminado, ¿cómo se supone que para existe? Para él. Ah, ok, ya te entendí. Bueno, lo que pasa, ahí, mira, por ejemplo, yo de hecho yo acabo de ver esa parte otra vez. Y a lo que deja ver el personaje es de que, bueno, a raíz de la guerra de multiverso que sucedió, él llegó, estableció este orden universal, empezó a podar todas las ramificaciones de la Sagrada Línea. Los probables. Entonces, él creó una continuidad que incluso iba más allá de lo que estábamos viendo. Y a lo que te deja, obviamente hay muchas cosas que nos dan algunos unos indicios, pero hay una historia que todavía no está, que no nos revelan, ¿verdad? Eso se aprovecha en la serie. Sí, pero lo que te da a entender es de que él constantemente, pues, ella tenía, ¿sabes qué? Mira, en esta línea no truena nada, pero él también, él pone una variable dentro de sí mismo, que dice, ¿sabes qué? He vivido millones de vidas. Y dice, soy muy viejo y estoy muy cansado. Y él, esa es la variable dentro de él. Y en esa variable, él vio esta ramificación que empezó a ver en la Sagrada Línea del Tiempo. Y él dice que él traza un camino para que ellos lo caminaran. ¿Por qué? Porque no te lo dicen tal cual, pero te lo dejan como que para que tú llenes la conjetura. Este cuate, Michael,
Escucha, no, o sea, no, es que escuchas y para todas, no, escucha, mínimo sí. date la oportunidad, porque me niego. No, pues es que estoy pensándolo y mientras lo pienso, o sea, si estuviera de acuerdo, estuviera diciendo que sí, porque estoy de acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que lo estoy escuchando. ¿Estás de acuerdo que el que sí está existiendo es él? Que está fuera, él está fuera de la línea del tiempo y tiene eones gobernando la TVA. Uh-huh. Entonces, él mismo dice como que él ya está cansado de esto, de este juego, y dice, esto debe ser, gracias, para alguien joven, alguien que sí tenga ganas de hacerlo. Ella no quería hacerlo, y eso fue lo que hizo que él abriera esta posibilidad y buscara a la persona que lo pudiera sustituir. O sea, es Willy Wonka, okay, según lo que dices. Sí, no, bueno, si lo quieres resumirlo de esa forma. Si lo quieres resumir de esa manera. Pero él tiene quién sabe cuántas eras ahí. Y él al final es un ser humano de carne y hueso. Nosotros, te lo dejan a una parte filosófica mucho. No tenemos idea de cómo vamos a razonar si viviéramos tanto. Si de por sí llega gente a los 30 y tantos, 40 años y ya no quiere salir, ya no quiere ver. No te vayas lejos. Ya no quiere ver a los demás. Hay literaturas donde seres inmortales, estoy cansado de la existencia. De existir. Casi todas de los vampiros. Y por eso se recrean a sí mismos de diferentes formas. Porque entonces, se cansan de ser lo mismo todo el tiempo. Él abre esta brecha donde ya se empieza a trazar algo nuevo. Y por eso llega al punto que llega a un umbral. Donde, ok, yo sabía que iba a pasar porque yo estaba dictando lo que iba a permitir que pasara, pero permitió hasta un punto de no retorno. De hecho, toda la serie nos muestran que las ramas podían llegar a un punto de no retorno, que siempre las borraban antes de, las podaban. Ahora, se rompió ese umbral, entonces él ya no podía ver qué pasaba. Y dice, ¿sabes qué? Ya llegamos a un punto de retorno, ya no sé qué va a pasar. Y Loki le dice, ¿qué? O sea, ¿vas a simplemente sentarte ahí con esa libertad nueva y dejarnos decidir sobre tu destino? Y él dice, ¿sí? Sí. Ya estoy venga la alegría de lo nuevo. Dice, está genial no saber qué va a pasar. Ya estaba harto de mi situación existencial. Dice, ahora les toca a ustedes. Por eso se tomó 40 minutos de exposición también al cuate. O sea, ¿sí entendí uno, todo no eso? Fueron 40 minutos, y era una exposición. Fueron 30. Necesaria. Fueron 30. Fue una exposición que se necesitaba. Por cierto, como. Fueron como 30. Necesitaban. Hombre. Por cierto, como hoy estamos en una cafetería cósmica, como siempre. Porque aquí no es un bar donde se juntan nuestras otras variantes. Por favor, estamos en un café, caballero. Sí, la exposición es necesaria, sí, pero, o sea, hay maneras de hacerla y no tan, o sea, no te, no, o sea, este vato se aventó una Wikipedia, el Inmortus acá de todo lo que pasó. O sea, una explicación que era necesaria. No, a mí la verdad. Y créeme que tiempo tuvieron en la serie para contar o dar información o ir guiando. No más que no lo quisieron hacer, lo quisieron hacer todo hasta el final, como niño. No, pero es que lo hicieron, que no te gustó la manera que lo hicieron, no te gustó, pero lo hicieron. No, y yo creo que, por ejemplo, si me pongo a analizar las películas que han estado saliendo de los viajes en el tiempo, nada más mejores. De estos últimos dos años, no te explican mucho menos, ¿eh? No, explican mucho menos. Mira, aquí Marvel tiene una tendencia de agarrarles historias y hacerlas, o sea, romper con sus propias estructuras bien padres, o sea, sobre todo las cuestiones temporales. Bueno, o sea, discúlpame, pero bueno, regreso a lo mismo. Esta serie es para eso, para romper eso. ¿Por qué? Porque el siguiente paso no cabía en lo que habíamos construido. Endgame estaba igual o peor, o sea, no, igual. Sí, eso es lo que voy, o sea. Tiene un problema. ¿Qué dice? Sí, de que
No, pues es que realmente yo no me quejo con que pero, Immortus... okay, para los que vayan a escucharnos en por ¿cómo se llama? Por puro audio, nos comenta Gustavo Cárdenas, míralo por este punto, si no aguantaste 30 minutos, imagínate él que ya vivió esa exposición chingos de veces. No, pues mira. Comentario estrella, por cierto. Yo realmente, sí, claro. O sea, y es que no tengo problema en sí del encierro, vaya, porque este personaje en parte sí me recordó a un poquillo a ¿cómo se llamaba? El inmortal de DC, que no se muere, se me fue el nombre ahorita. Pero... muchos. ¿Eh? El cavernícola. Vandal Savage. Sí, cuando Vandal Savage conoce a Superman en el futuro y que nada más está él, y que ya está medio deschavetado en la Liga de la Justicia animada, me recordó un poco a eso, vaya, de que sí, o sea, tanto tiempo en soledad y tanto tiempo sin ver gente, sin nada, pues sí te deschaveta. Lo que sí no me gusta. El año 2021, el 2020. Sí, así estuvo parecido, pero no sé, o sea, realmente yo creo que genera más preguntas que las que contesta. Está bien la para la gente que le interese. Es una serie que es primera temporada, necesita generar preguntas. Pero también necesita responder cosas. O sea, de nuestro amigo Sod, y ahorita si continuamos igual que continuamos con The One. Ah, ya, ok. Bueno, hay un punto que quiero comentar en este capítulo, que ciertamente mucha gente se quejó de que fue un capítulo muy expositivo y muy aburrido en cuanto a acción, y yo estaba hablando con otro compañero hace unos días sobre eso, sobre que, primero que nada, era temas o una explicación que tenía que hacer, esa era una necesidad que existiera esta plática. Te guste o no la forma en la que se llevó, eso es diferente, pero era una necesidad que se tenía que hacer. Segundo, no puedes tener una batalla física o de poder con el personaje final. O sea, ¿por qué? Porque así como la TVA era un poder más grande que las gemas del infinito, ahora imagínate a Loki y a Sylvie como una gema del infinito versus el jefe de la TVA. No podías tener un enfrentamiento de poder. La pelea que yo decía era que te mostraran la pelea de los variantes de ese personaje. O sea, lo que te hacen en chiquito, de que él te dice, ah, mira, y tuvimos así, y nos peleamos, y fuimos felices, y luego yo me apoderé de todo. O sea, que realmente me hubiera gustado más ver eso. O sea, ver que me hubieran mostrado... Bueno, pues es que nos hubiera gustado, a mí me hubiera gustado que hubiera un capítulo más donde nos presentaran a lo que está sucediendo ahorita, porque es lo que a mí me hubiera gustado. No cumple tus expectativas, es lo que yo me refiero, no cumple mis expectativas. Ciertamente, o sea, este capítulo, y se los comenté el día que salió, a mí al principio me pareció lento, aburrido completamente, estoy totalmente de acuerdo y se lo dije el primer día que salió. Pero lo reví y dije, no, es que es algo que era necesario. O sea, este capítulo era necesario. Tal vez no me hubiera gustado que hubiera sido un capítulo más como final. Lo que le falló. ¿El qué, perdón? La ejecución. O sea, la historia en sí tenía, pero la ejecución de cómo lo mostraron fue lo que lo hizo lento, lo hizo pesado, lo hizo un poquito como que te deja el sinsabor de no es un final de temporada, y es algo que ahorita nos comenta Linketa Van Roth. ¿Sí dice, el capítulo 6 es la entrada a la nueva etapa, pero por eso se siente algo raro al final, pero no es así, no es un final, es el inicio de la tormenta, por eso es que el capítulo 5 es el final de temporada. Oye, de hecho es un comentario bastante bueno. Y es muy acertado, estoy totalmente de acuerdo, o sea, no podemos evaluarlo como un final, o sea, si es un final de temporada, pero es el nudo, es lo que... Es un final de temporada porque es el último capítulo de la temporada. Ajá. Es lo que decidieron pero contar al final, o sea, sigue siendo el final. O sea, sigue siendo como quisieron atar todo al final, o sea... Pero no es un cierre. No es un cierre, estoy de acuerdo en eso, no es un cierre, o sea... Pero porque así lo decidieron, que no fuera un cierre. Uh-huh. Es la apertura a otra cosa. Pues sí, pero ya, o sea, esa cosa pues a mí ya no me interesó, o sea, sí.
perdieron mi interés. Pues qué lástima. Porque ¿sí? como quiera vas a ver lo que sigue. Pues como quiera lo vas a ver. Lo puedo googlear. Veo los resúmenes de, te lo resumo así nomás, o de alguien, de algún compa así. No, pues así no vale, chavo. No, aquí en esta plática no vale de esa forma. No, pues por lo pronto, o sea, sí. Lo digo de todo corazón, qué lástima que no te gustó, porque lo vas a ver. Es probable. No bueno. Puedo garantizarlo aún. Señor. ¿Qué onda? Pero bueno. Prosigamos. Ah, ya, y ya, hablando de Immortus, porque al final el día es Immortus, es una mezcolanza rara, ¿eh? Porque si bien The One Who Remains es un personaje que literalmente sí es el encargado de la TVA en los cómics, aquí quisieron entrelazar la historia con Immortus, que Immortus también tuvo ahí un que ver con la TVA. Si mal no recuerdo, la TVA originalmente fue el que le encomendó a esa versión de Nathaniel el resolver lo que todas sus otras versiones hicieron en su momento, lo que toda su vida pasada hizo en su momento, asumiendo el nombre de Immortus y tratando de alguna manera resolver todos los temas que como Kang hizo de desmadres. Eso sí fue en el cómic. Acá lo cambiaron y combinaron con el personaje de One Who Remains, que de una forma en la que, te estoy sincero, a mí para nada me molestó. Me pareció completamente orgánica para presentar al personaje. No podían sacarlo de la nada ni simplemente decir de repente que aparece Immortus. Ese personaje, yo creo que es casi un hecho, que es la versión de Immortus que debía de ser en este UCM. Luego, al igual que Immortus, es un personaje que estaba cansado de su existencia, pero él tenía cosas que terminar. Él tenía una misión. Y de alguna manera, el Immortus que nos presentan en esa serie trata de salir de esa misión. Que se autoimpuso, para todo esto, es una misión que él se autoimpuso por el bien de por un bien mayor. No, que es lo que trata de explicarle Loki a Sylvie. De que, oye, pues como que llegamos aquí, estoy de acuerdo con tu venganza, pero es que esto es más grande que nosotros dos. Cosa que vimos desde el capítulo pasado, que a Sylvie le importa un pepino, cuando Loki le dice, sí, hay cosas más importantes que el amor, como, no sé, salvar el universo. Ah, no, le dice primero la venganza contra la TVA y ella, sí, ¿verdad? Y le dice, sí, y pues salvar el universo. Y ella, no te pongas tan dramático. Sí, eso sí, Sylvie, y como comentaron, es un personaje que sí es demasiado emocional. Y como un personaje llevado por la rabia, por las emociones, no se va a poner a analizar cuáles son las consecuencias de sus actos, sino tratar de completarlos, de alcanzar esa apoteosis de que realicé mi venganza, bueno. De ahí ya no tiene nada más. Que es al contrario, Loki es de yo ya me di cuenta que fracasé y voy a seguir fracasando, pero aquí tengo la oportunidad de algo diferente, tengo la oportunidad de tal vez de aprovechar una oferta, o tal vez no, pero estoy viendo el panorama más allá que solamente acabar con la venganza, o sea, un propósito glorioso. A glorious purpose. Glorioso. Pero vamos con la opinión del buen Chief. Bueno, mi opinión del capítulo, pues bueno, ya han dicho muchas cosas. Mira, la verdad, sí he visto que mucha gente se queja de que era de mucho, fue mucho bla, 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 mucho hablar, pero pues... Todo fue la serie, ¿sí? Exacto, o sea, la serie es de eso es lo que vende, y sí estoy de acuerdo que el diálogo, la escena no tenía tanto dinamismo, era más diálogo, pero el diálogo sí era dinámico. Entonces, de hecho, esta es una serie donde los diálogos son muy buenos entre todos los personajes, el cómo se llevan entre ellos, las discusiones, los malentendidos, los insultos, todo el diálogo es muy bueno, la verdad. No es una serie de acción, tuvimos 3 capítulos de acción, nada más, que es la Mentis, es el capítulo, el final del capítulo 4 del evento Nexus, que hasta el final es la única batalla que tenemos, porque también todo el capítulo de Nexus fue muy rico en diálogo.
Y bueno, el capítulo 5, en ese sí hay mucha acción. Pero no tenía por qué terminar diferente, de que no hubiera diálogo, ¿verdad? Y especialmente porque estábamos llenos de preguntas y necesitados de información. Se cumplió mi profecía. Ahí de ustedes, bueno, la profecía de mi variante. No sé por qué se escucha mal. Sí, se empezó a escuchar mucho ruido. Creo que tu barba está golpeando el micrófono. Sí. ¿Ahí mejor? Sí. Sí, sí. Ok, perdón. Está frondosa barba. se cumplió la profecía de mi variante 616, que les dijo que este iba a ser el final de la temporada, iba a desatar el evento más importante que hemos visto para el MCU. Por cierto, le deben unos tacos a esa variante. Entonces, que jamás la volveremos a ver, ya fue apodada. Entonces, la verdad es que nos revelaron muchas cosas interesantes. Estábamos en la discusión de que si iba a salir Mephisto, si iba a salir Kang. Bueno, ya nos confirmaron que sí es Kang. Entonces, fue sumamente revelador. Si lo queremos minimizar de que ya estaba cantado, pues sí, pero también al final de la escena final de WandaVision decíamos que iba a ser Mephisto, ¿eh? Entonces. Y sí lo fue. Muy en el fondo. ¡Sí lo fue! No podía ser. Por Mephisto, favor, detalles de legales. ¿No ves spoiler de futuro? Bueno, entonces, el punto es de que sí nos dio bastante información, que también que conociéramos parte de la información por los cómics, pues bueno, también eso ya es punto y aparte, pero el capítulo te da información. Las reacciones de los personajes, el Immortus me cayó muy bien, me agradó cómo lo plantearon. Ya no lo vas a volver a ver. No, pero no vaya. Sí, igual si no lo volvemos a ver, digo, yo creo que fue una buena aparición del personaje. Va a ser como que la versión seria, o sea, es que esto está hecho con juego, o sea, porque está hecho para que cuando salga el serio te acuerdes de este, o sea, y el otro va a ser como que lo contrario. Pero, sí, claro, y el personaje lo advierte, ¿verdad? Dice, si creen que yo soy malo, imagínense cuando conozcan a mis demás variantes, dice, no son tan nobles de corazón. Entonces ahí ya está cantado que iba a aparecer Kang y en la escena final vemos una estatua de Kang. Entonces es como les decía acerca de las variantes de Loki, están para servir de contraste. Este Immortus también sirve para tener un contraste futuro de lo que va a ser Kang el Conquistador, que ya se nos presentó en las escenas finales. Ya se nos presentó al menos la imagen de la estatua de Kang el Conquistador. Exacto. Que ahí nada más una pregunta. ¿Ustedes creen que la TVA esté fuera del contexto? Así como nos planteamos que la TVA esté fuera del contexto del tiempo, ¿cómo es que existe esta TVA variante? Bueno, eso todavía no nos lo han explicado, ¿eh? Sí, eso es algo que sí me queda. Si es una TVA variante, sí, no. O sea, que hay muchas TVAs. Sí. Ahorita quiero tomar eso, pero sí quiero tomarlo ya cuando dé mi opinión. Ok, sí, perdón, ok, lo siento. No te preocupes, voy para allá. Ay, bueno, sorry. I'm sorry. Bueno, entonces volviendo al capítulo, me encantó. Mira, hay muchas cosas como guiños de cosas de que, caray, qué onda, que por ejemplo, la Miss Minute es este ser, app, lo que sea. La Siri de la TVA. Sí, es la Siri, la TVA, que por cierto me encantó el personaje. Sí, es para vender cositas, pero la verdad está genial. O sea, la Miss Minute se ve que uno razona. Se ve que hay un plan B, porque le da una información a Renslayer y Renslayer se fue a quién sabe dónde, con quién sabe qué información, a hacer quién sabe qué. Eso nos lo van a revelar después. Tengo misterios. Sí, no, claro, pero entiendo que es algo relevante. Entonces,
el que ha pasado en la mansión, también vemos las tres estatuas, que bueno, hay un montón de teorías de quiénes eran las estatuas y hay una que está destruida. Eso se me hace que, bueno, hay varias teorías, ahorita no me quiero meter en eso, pero hay teorías de que eso puede que después nos revelen qué sucedió ahí, por qué está de esa manera. Entonces, hay bastante para especular, bastante para utilizar. Entonces, yo creo que fue un buen cierre de temporada. Este capítulo era de revelaciones. Obviamente que nos tenían que dejar con muchas dudas, ¿verdad? Y eso no entiendo por qué se quejan. Si... Hay un mega cliffhanger. Sí, claro. Porque está bien dejar nuevas dudas, pero responde las primeras que ya pusiste, digo. O sea, no te respondieron quién estaba detrás de la TVA. No, quiero, a ver, de hecho, a ver, ¿cuál es una duda que tú tienes que no fue respondida? Porque genuinamente yo no pienso ahorita en alguna que no se me haya resuelto. Y ciertamente yo soy muy distraído, así que, por favor, que tú dime cuál es una duda que tuviéramos en los primeros 5 capítulos. Ok, bueno. En los primeros cinco capítulos. Mira. Por ejemplo, ahorita lo que estabas hablando de la Miss Minutes, o sea, realmente ajá, no sabemos bien cómo funciona, o sea, no está claro si, o sea, si es una EI, o sea, o si fue, por ejemplo, no sé, algún programa que haya hecho el Kang, o sea, cosas, o sea, cómo funcionaban ese personaje, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de Ravonna? O sea, porque ella parece que no está al tanto de todo lo que está pasando, pero está haciendo cosas por algo, vaya. O sea, eso está desde el principio. Y yo creo que eso tiene que ver completamente con lo que mencioné hace rato sobre el tema de que no ella necesita ser perfecta en su trabajo, en el aspecto que está haciendo. Entonces, asunción. No, sí, sí. De hecho, no tanto, porque se alcanza a ver cuando esta B-15 la lleva a donde está la original, vamos a llamarla de esta manera, uh-huh, y ves el escritorio, ves todo lo que es su oficina, está muy arreglada para ser la de una directora de una escuela. Demasiado arreglada. Se le nota que le gusta tener orden. El control. Sino que haya orden en su vida. Por eso... Cuando ocurre todo este problema... Se revela de que no es real lo que ella pensaba. De alguna manera no era real. Pero ella tiene una obsesión porque valió de que valga la pena todo eso. Pero es que es teoría todo esto, o sea... Eso último que dijo de Chief, eso no es teoría. Eso se lo dice a Morbius cuando tienen ese pequeño enfrentamiento... En su oficina. Lo único que realmente puedo decir que estuvo muy mal hecho. O sea, es patético ese enfrentamiento. Claro, no, sí, ese es... Porque es Strong Woman. Strong Woman. Entonces, Ni tanto, porque... No, el personaje sí es más fuerte que él. El personaje. No fue la mejor escena ni la mejor actriz. Sí, permíteme, tío. No es tanto el personaje de Strong Woman... Las teorías nos dicen por quién fue y todos lo estamos imaginando hacia dónde se dirigió o por quién se dirigió, ¿no? Y si no lo están pensando, están lentos camaradas. No, lo que estábamos hablando es de la escena de como ahora, que se pelea entre... No, sí, eso. Yo lo que te quería responder, pero las preguntas. Mira, las dos preguntas que hiciste, lo de Ren Snyder... Lo respondieron. Y la de Miss Minutes, la verdad, y creo que seamos francos, realmente no le habíamos puesto un interés a saber qué rollo con esa madre hasta este capítulo. Era un accesorio como que, bueno, ese es la Siri de la TVA. Sí. Yo sí tenía interés desde el capítulo 2 que fue que salió, pero jamás le di la gran yo cosa. Cuando estaba haciendo tiempo. Definitivamente. Pero hasta ese momento, mira, ahí le pregunta a Gustavo Canal, ¿a quién sirve? Creo que se refiere a Miss Minutes. Sinceramente, ¿te cuestionas si este Immortus, Nathaniel Khan, como quieras llamarlo, tiene la capacidad para crear una inteligencia artificial y que pueda ser transmitida de forma holográfica? ¿Realmente te cuestionas que una persona que creó el viaje entre dimensiones tenga la capacidad para crear eso?
No, lo que quiero, o sea, es si realmente, o sea, es que es una cosa si es una inteligencia artificial y otra cosa es si hay alguien atrás de directamente, vaya, tomando las decisiones. O sea, yo lo Bueno. que me refiero es como si fuera un personaje, Es que ahí lo estás sobrepensando. O sea, es más que obvio que es algo creado para simplemente ayudar a la TVA de alguna forma. Más Yo que creo nada, que no. no es a la TVA, o sea, es que ese es el otro, o sea, Ese es el hay, punto, no es ayudar a la TVA, es ayudar a Immortus, es su chamba. Es su En trabajo, sí, eso sí lo puedo entender un poco O sea, más. así de simple, tal vez Miss Fortune, Miss Fortune, mis minions Mi era waffle. la, ¿eh? El waffle. El Waffle era lo que realmente controlaba los robotitos. ¿Por qué? Porque era la única que tenía contacto directo con The One Who Remains. Entonces, pero bueno, igual al final, digo, esa es una pregunta que realmente se empezaron a hacer, o sea, realmente en serio, este capítulo. Es, Todas las no, preguntas. Es que yo no Desde entiendo de dónde antes. salen que puede servir a alguien más. O sea, ¿qué pasó en el capítulo 6 que les hace pensar que realmente sirve a alguien más arriba todavía? Exacto. Dime qué escena y te hace pensar del capítulo 6 que te hace pensar que no le servía a este Nathaniel, que le estaba sirviendo a alguien más. No, yo lo que me refiero es de que, o sea, sin este personaje vivo, o sea, si realmente, o sea, si va a tener como quien diría independencia, o sea, si es un personaje en sí o si es una extensión de lo que era el otro personaje, o sea, Y fíjate que es... en ese punto estoy de acuerdo con The One. Mira, hay una parte que me. Que no sé si a lo mejor no lo interpreto bien, pero cuando Immortus dice, todavía me llama de esa manera, dije, entonces, Sí, ¿está todo el tiempo con ella o no está todo el tiempo comunicándose con ella? es algo Entonces, raro, está hubo raro. algo raro. Pero de nuevo, realmente no tomé en serio, y yo creo que la mayor parte de la gente no tomó en serio ese personaje hasta este capítulo. Mi punto es de que las respuestas que nos dio el capítulo Hay que son las pensar en pre Cortana, son, son o las sea, preguntas son las preguntas que teníamos del capítulo 5 para atrás, ¿eh? sí. Ahora, que tenemos un montón de preguntas nuevas, eso está Yo bien, digo, pues sí. te digo, es que eso yo me lo pensé en el 5. Ahora, otra cosa, otra pregunta que tengo, Pero o porque en el sea, 5 todavía no sabías quién estaba arriba. O sea, claramente tienes la pregunta de quién sirve en el 5 porque todavía no te presentan a ese quién. No, Te lo presentaron el capítulo siguiente. Ahí está pero tu o sea, respuesta. rápido, por favor. No, 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 es que... ¿Cuál es tu pregunta, de bueno? Vamos. A ver. ¿La mía? Sí, o sea, vamos a Ah, dar tu pregunta. Número y seguimos. ok. Espérame, es que me desbalanceé. Déjame recapitular. Bueno, ¿Qué otra igual cosa? Si yo quieres, sé que... si quieres. Ahorita Ok, me bueno. acuerdo. Ya está, ya para darle lugar aquí a mi siguiente compañero. Bueno, digo, la otra es para en el cierre de temporada, digo, si hasta en Grey's Anatomy hay un evento de que, oh, es que, no sé, así de que no te amo, te amo, o estoy embarazada, lo que sea, y todos, y se acaba la temporada y no sabes nada hasta dentro de un año. Bueno, Sí, es eso un cliffhanger. es. Sí, claro. Entonces, ok, pasó un evento cataclísmico a un nivel cósmico inimaginable. Y ¡pum! Fin de temporada. Ok, nos dejaron con ganas de más, claro. Yo creo que era parte del encanto. Yo creo que quien haya escrito y dirigido la serie hasta dijo, ¿cómo los vamos a poner a volverse locos todo el fandom? Entonces, yo creo que era Cosa que lo que. aprendieron muy bien con WandaVision. Sí, la verdad. Y así es como estamos. Y claro que tenemos un montón de preguntas, pero son un montón de preguntas nuevas. Yo Entonces. siento, mira, ahora me acabo de recapitular una, o sea, ahorita en este punto en el que estamos, o sea, ¿cuál es, o sea, qué es la meta de Loki? O sea, ¿cuál es su meta como personaje? O Pues sea, ahorita, ahorita. regresar con Sylvie, buscar a Sylvie otra vez. Esa es Ok. así, Ah, en esa es la realidad. una. Ok. Dos, La per se. la nueva problemática. Khan. Evitar al. Sí. Ok. Porque vi, no, obviamente vio ¿cómo se llama? La estatua y dijo,
pues, ¿quién será ese güey? No, bo. Obviamente vio al güey y dijo, este es el, es una de las variantes. Es las variantes malas, es las variantes malas. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que ni él sabe en este momento. Nosotros no sabemos. Es que yo creo que como acomodaron las cosas, o sea, para contar estas motivaciones nuevas que tiene, o sea, si hay algo que se pierde de Loki en el camino, vaya. O sea, ¿por qué? Porque, era, esto también eso es lo del no, te lo dije, o sea, todos hacemos el no. Y dejémoslo simplista, sí, para que alguien cambie, tiene que perder o ganar cosas. No, y aquí está bien, o sea, no, yo nada más digo que no soy el único, o sea, todos hacemos eso, o sea, no hay problema. El detalle aquí es de que, para mí, Loki, o sea, cuando volví a ver Thor y Avengers, veía otro personaje muy distinto que cambió en un capítulo, aquí, o sea, y cambió por un video. O sea, cambió por un video por el video. Vato, insisto, o sea, lo hemos dicho a tu variable enviado, mucho tiempo. No solo fue un video. Solo hay uno. Para nosotros eres variante. Las variantes, como quieras, para ser uno, las tienes que estar matando, ¿eh? Pero siempre seré uno. A lo que voy es, no, minimizas un chorro eso. Mira, es un video. Muchísimo más impactante que un video. Que fue la concepción de que existe algo, un poder más grande del que tú crees. Es que fueron varias cosas en distintos capítulos lo que lleva. Mira, a mí lo que me dio a entender Bueno, permíteme, te digo. O sea, fueron varias cosas, distintas cosas en los distintos capítulos. En el primer capítulo es ver que él fue la causa de que se muriera su madre. En el segundo capítulo es entender, y es parte del final del primero, entender que hay algo más poderoso que las gemas del infinito. El tercer capítulo, ese sí se me hizo medio, pero fue el enamorarse de, sí, es lo que te iba a decir, de una manera bastante torcida, pero encontrarla. En el cuatro, ¿cuál era? El cuarto es donde la confrontación con el pasado. No, cuando él mismo, cuando está con esta lady que lo está golpeando, sí. Está en el bucle de la sí. Él mismo era importante para él. Sí, pero eso, pero sí, él mismo llega a una concepción para él. No, sí, no, era, no, pero él llega a una concepción donde él mismo se autodice que, ¿sabes qué? Soy un narcisista miserable que necesita atención y tengo miedo de estar solo. O sea, nosotros vimos que lo golpeó como 5 veces, pero él está en un bucle de tiempo, quién sabe cuánto realmente él vivió ahí. Pero es que no tiene que ver, nada tiene que ver quién te está entregando el mensaje. Exacto. Específicamente para él. Fue una reflexión. Fue una reflexión. Fue la reflexión esa de llegar al punto de reconocerse a sí mismo. No, eso nada más era pasar ahí que le pueda hacer. Bueno, está bien. Así, no, está bien. Ya déjenlo. Literal, no tiene sentido. No tiene sentido. No, quiero recapitularlo porque. Sí, dale. Específicamente, sí, no, el punto es ya déjalo. Dejo de otros bloques y ver la constante que es y que puede cambiar. Y en este último, el mal más grande. Porque era de, esperen, vamos a calmarlos. Quiero cambiar las cosas. ¿De quién soy? ¿Por qué? Porque en el 5, ese era el propósito, o sea, que las cosas no pueden cambiar si la TVA continuaba, y que en el 6 tenía la oportunidad de cambiar eso, y nos dan una alegoría bastante importante, bueno, una imagen bastante importante en cómo se traza la línea temporal, porque aquí yo creo que se les está pasando un poquito que la línea temporal es un bucle. Es un círculo, de hecho, sí, eso lo quería mencionar al final en las articulaciones. ¿Por qué? Porque Kang ya lo ha vivido una y otra vez y una y otra vez, porque siempre está en el mismo bucle, siempre está en el mismo círculo. Si se le escapa alguna rama, deja de ser un círculo, entonces ya no puede saberlo. Aquí ya es cuando empieza las distintas líneas temporales a fracturarse de tal manera que por eso mismo él pierde la noción de qué es lo que va a pasar, porque hay muchas posibilidades de lo que podría pasar. Mira, volviendo
a Loki del principio, o sea, Loki del principio, este, Loki. Capítulo 1. Es que eso para mí es fundamental. Entonces, pero es que o sea, te aferras al pasado, o sea, te estás pues aferrando es que, tanto no, al pasado. Pues es que tiene que tener congruencia el avance del personaje, lo cual no pero tiene es que para mí. O sea, porque el cambio principal se da en un capítulo. En ese capítulo pasa de punto A a punto B. O sea, y es este tan sencillo como que si a Loki le hubieran llevado un psicólogo en los Avengers, hubieran evitado todo el problema. O sea, si lo hubieran sentado en una silla a hablar, pues. Mira, así te dejo que no hay tanto cambio tan sencillo, porque el primer plan de Loki es tomar el control de la TVA. Ese es el primer plan y eso es escapar. El primero era escapar. Querías escapar, pero al final del capítulo. Su plan es tener el control de la TVA. En el segundo capítulo, su énfasis era conocer a los Timekeepers para entender más, pero pues también quiere salir. No, yo creo que era para escapar, pero bueno. El punto es que está la evolución del personaje. El personaje no ha tenido lo mismo en la mente. Así de simple. Este Loki adulto entendió algo que la Sylvie pequeña no. No puede escapar de la TVA. Sí. ¿Qué es lo que haces? Mejor controlas la TVA. No, de hecho no creo que sea eso. Su motivación pero bueno, avancemos. Continuamos con el capítulo 6. Lo importante de este capítulo, sí, como dicen, es la tormenta que viene. Eso es lo más importante. Uno de los comentarios que sí quisiera aquí responderle. Los documentos que le dan Ramona, no sentí que The One Who Remains los hubiera ordenado dárselos. La verdad es que sí. ¿Y por qué lo digo? Porque ya, quieras o no, Immortus no es tonto. Immortus, si bien planificó todo el camino que tenía que seguir Sylvie para llegar hasta él, también ha de haber planificado algún plan B. Algún plan B, una ejecución B, que en este caso era Ramona, que era que fuera por él. El problema sí. Es que aquí varía la diferencia de que llegó Loki, la pulga, trepada en el dragón que estaba esperando Immortus. Las cosas no salen exactamente como quieren, las cosas se descontrolan. Ramona ya tiene otra mentalidad de lo que está viendo en la TVA y lo que se necesita. Y dice algo muy importante, solo una persona tiene libre albedrío. Solo una. Y cuando se va a buscar, sí. Estamos seguros de que va a buscar a Kang. Sí, a un joven Nathaniel. Va a buscar a un joven Nathaniel. A Nathaniel antes de poder crearla, o cuando ya la está creando, quién sabe. Yo creo que va a entregarle la información para crear dispositivo para poderse comunicar con otros universos. Ajá. Y ahí en ese punto, digo, la influencia de Ravonna va a ser el por qué existe como Kang el Conquistador y no como esta versión de Immortus traviesa, por si quieres llamarlo de alguna manera. Porque ese es el otro punto de Immortus. En este punto, él es un reflejo de Loki. Es un reflejo del dios engañoso, del dios mentiroso, del dios que siempre está buscando ganarle a los demás en el juego. Porque incluso este Mobius lo dice, con ustedes los Lokis, todo es el juego dentro del juego. Solo que Immortus ya está cansado del juego. Pues mira, para mí no hace sentido que existan sorpresas para ese personaje. Sigo diciéndolo. O sea. Es que no existen sorpresas. La sorpresa se desvió la línea temporal. Ahí es donde ya no podía prever qué es lo que iba a pasar. Por eso el momento en que se oye el crack atrás en el fondo, que es donde dice ya, las líneas ya. Cruzamos el umbral. Pero es que, mira, hay un detalle para mí que a lo mejor se les hace muy pequeño, pero para mí se me hace, pues, o sea, tengo detalles, que es el de que él dice que él no esperaba que fueran dos los que llegaran. O sea, a lo mejor no lo dice el tiempo presente. No, es que son palabras con peso, eso es totalmente de acuerdo. Pero yo lo que creí en su momento, no que lo esté hilando ahorita, sino en su momento yo lo que entendí cuando lo dijo, es que cuando se dio cuenta de cómo iba a ser, él no esperaba que fueran dos personas. No que en este momento no una sorpresa, o sea, de dos personas. No, es que no es una sorpresa, sí, es una sorpresa porque mira, así es simple, tú estás bajo la concepción de que él desde que existió sabía todo lo que iba a pasar. Cosa que no es así, él llegó a un punto de poder en el que supo cómo iba a ser todo.
En ese pero momento. Se supone que al punto que estamos ahorita, él ya sabe todo. Sí, bueno. Y vuelvo a repetir lo que dije hace unos segundos. Cuando dijo esa frase, yo nunca lo tomé como que lo estaba diciendo en tiempo presente. Ahorita que los estoy viendo, me estoy sorprendiendo de que son dos personas. Lo dijo en forma de cuando llegué a esta parte del tiempo, en mi recorrido mental tiempo, y me di cuenta que iban a ser dos personas, eso me dio sorpresa. O sea, sí, ya te entendí. O sea, como de... Sí, ya te entendí. Como está pasando una y otra y otra y otra y otra vez. Él tiene... Está viviendo, tiene millones y millones de años. O sea, ya para el punto que estaba... Sí. Y él creó esta casualidad, esta rama que se hizo tan grande que ya no... Que pasó el umbral. Él la permitió porque ya estaba asqueado de existir, o sea, él ya, ya se acabó mi tiempo, o sea. Lo más fácil es que vivió ese tiempo también de que llegó Sylvie una y otra vez y llegó con Loki para ver cómo es que iban a terminar las cosas. Por eso sabía cuándo le iban a atacar, por eso tenía todo precargado y les dice, o sea, ¿cómo creen que lo sé? Porque ya lo viví. Yo permití que esto pasara, yo permití vivir esto, y con esto ya sé qué es lo que va a pasar. De hecho. Pero bueno, vamos a movernos, yo creo que el capítulo final ya lo tomamos bien, discutimos lo que tenemos que discutir, y vamos a ver las tres... Vamos a hablar de las variantes de Loki, si quieren, de otros personajes, no sé qué quieran... ¿Quién quiere empezar? Pues adelante. Dictatorialmente, agárrate uno. Rocket, pero que no ha sido el primero más que desde el principio. Sí, tú merengues, ándale. Perdón, Noir Raccoon, perdón. ¿Quién, yo? No, sí, que él empiece. No ha sido el primero más que al principio. Ah, canijo. Oh my gosh, otra variante. Bueno, yo no puedo mentir. Obviamente para todos, el mejor de los personajes, a lo mejor que vimos, la variante de Loki, de Classic Loki, se llevó las palmas. Eso no está en discusión. No permito discusión acerca de ello. Para todos estoy seguro que fue... Incluso yo creo que para los espectadores se llevaron el buen sabor de boca, porque como dice Mike, sí tuvo una evolución bastante buena. Vimos el que ya sabía una persona pesimista, sombría, que sabía que no podía ganar, y sin embargo, cuando le dio la oportunidad, decidió hacer algo con sus habilidades, con su poder para ayudar. Y aquí creo que sí se rompe un poquito lo que dice The One, de que no ve evolución, no puede ver la evolución de Loki en 6 capítulos, pero sí ve la evolución de un solo Loki en 1. Sí, porque sí lo logró. Ese vato sí tenía algo que sí hizo que ¡pum! Pero bueno. Igual el otro Loki tuvo su evolución y lo logró. Que no te haya gustado es muy distinto. Gustó más el performance, que es diferente. Pues a lo mejor sí. Lo que es Richard Grant se llevó las palmas con su actuación. Incluso no fue la actuación más espectacular del mundo. Pero se lo ganó por carisma, así de simple. La variante de Sylvie, ya que lo voy pensando más y más y más, es la Loki menos Loki, porque para eso existe, para no ser Loki exactamente. Existe para ser un personaje en su propio derecho, y pues es Enchantress, es la encantadora, no es Loki, es la encantadora. Sí, estoy de acuerdo. Mientras tanto, lo que es el Loki... Loki variante, Loki de Nueva York, creo que sí se hace un muy buen trabajo en verlo de poco en poco, cómo va evolucionando hasta llegar a este nuevo Loki, que no es el Loki que conocimos en las películas del MCU, es un Loki completamente diferente, que tiene tintas del otro porque ese era el objetivo de... Realmente, no es que fuera el objetivo, es el que nos llegó, con el que nos llegamos a encariñar del MCU y era el que queríamos ver, pero no podían entregárnoslo de la misma manera. Y por eso Cocodriloqui ya tiene sus camisas, hay que comprar algunas, están muy chidas, yo sí voy a tratar de conseguir una. El Funko. El Funko tal vez no, pero igual sí un Funko de Loki.
¿Grusa? Pues, hablando de las variantes. Está difícil porque en ese aspecto le doy la razón a The One en que fueron muy poco exploradas las demás variantes. Entonces, ya sea por carisma o por desarrollo, no nos podemos permitir decir, me gustó más el Loki que tenía cuernos en forma de manubrios. Fuera de los manubrios no sabemos nada de verdad. Entonces, sí, definitivamente nos quedamos con las variables del Classic Loki, Sylvie, y el propio protagonista Loki, que no es más que otra variable del Loki original. El Classic Loki me gustó mucho, fuera de lo que hizo al final, realmente ese cambio de paradigma que tiene al momento en el que dice, yo no voy a enfrentar contra Thanos, ¿por qué voy a hacer eso? Mejor hago una ilusión y me hago el muerto. O sea, eso fue, denotó mucha inteligencia de su parte, más allá de lo que Loki nos había mostrado en ese entonces, porque realmente creo que todos lo pensamos cuando vimos esa escena en Infinity War, de que, güey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Porque Glorious Purpose, ese Loki tuvo más Glorious Purpose que todos. No, porque si no, no se hubiera convertido en este que te gustó tanto y que fue la clave para derrotar a Lyot. No, porque es que este que vimos ahorita no tuvo ese Glorious Purpose que el otro Loki sí tuvo. O sea, lo evitó. O sea, ¿cómo lo evitó? Haciéndole ilusión a esta, que fue más inteligente. Sí, fue más inteligente, pero... O sea, el otro tuvo un final glorioso en ese punto. O sea, porque la verdad fue muy impactante ver morir a Loki en Endgame. Es de las pocas cosas... Bueno, ahí, por favor, me gustaría que separaras el cómo nosotros como espectadores disfrutamos de eso, de ese final para ese personaje, cosa que en la que no estoy muy de acuerdo. Yo no me sentí cómodo con ese final, versus un glorioso propósito como dentro de la historia. Se sacrificó su hermano, güey. No se sacrificó por su hermano. Ese era un ataque completamente suicida. Y estoy seguro que muy en el fondo él lo sabía. Sí, al punto en el que hay una variable que no lo hizo. No, pero sí quería salvar a Thor. Sí, o sea, lo hace por su hermano. O sea, hecho, entrega el Tesseract, o sea, por eso. O sea, realmente, si Loki hubiera querido, se pudo haber ido. O sea, realmente, como lo hizo su variante inteligente. O sea, realmente él podía esquivar esa situación. Pero desde el principio se hubiera pelado. Eso sí es cierto. O sea, el vato, güey, realmente, el Glorious Purpose era salvar a Thor. Y la manera que lo salvó fue dándole a Thanos lo que quería y morir. Pues sí, porque si él se hubiera querido... Quítale el y morir. Sabía que iba a morir. No tenía por qué morir. Thanos. O sea, es Thanos, él ya conocía a Thanos desde antes, desde que le pasaron los Chitauris, o sea. Sí, y el plan de Thanos era destruir la nave y Thor sobrevivió. ¿Por qué Loki no sobreviviría? Pues te digo, o sea, realmente el sacrificio de Loki fue ir a hablar con Thanos y enfrentarlo. Ese fue el detalle. O sea, no puedo estar de acuerdo con eso. Estar frente a Thanos, o sea... Yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo con The One para esta vez. Hacer conflicto, chavos. Dime hacer conflicto. Siguiendo con las variantes, nada más hablar tantito del Kid Loki, que me da gracia cómo le dicen que ese es su reino. Yo creo que literalmente esa es su línea temporal original, no tanto como un final del tiempo. Yo lo veo más como que esa es su línea temporal original que utilizaron como basurero. Y simplemente el portal hacia el fin del tiempo realmente era el que resultó ser el propio Alayot. Que yo entiendo que Alayot es como que una manifestación del vacío del fin del tiempo. Eso es lo que a mí me da a entender. Entonces, me da gracia cómo el hecho de matar a Thor, como sea que lo haya matado, llevó a que su línea de tiempo fuera un basurero. Así de simple. Y pues el hecho de que simplemente él no... De alguna manera, eso lo llevó a convertirse en un... A alejarse de la concepción de los Lokis engañosos, mentirosos. Simplemente él es un Loki diferente. También
al final del día tan wake de sí mismo, de su propia existencia, que lo hace no ser un Loki tradicional. Y bueno, hablar de Loki y Sylvie, pues creo que la mera verdad estoy total 100% de acuerdo con lo que mencionó Noir Raccoon. Y pues el Loki agente de la ABTA, pues veremos qué más hace. Vamos con la opinión del Chief. Ay, juezo. Ahí. Es que en esta otra realidad soy un Sith, por si no lo sabían. Ah, qué moderno. Es lo de hoy, ser Sith. Es claro, porque el negro y el rojo combinan muy bien. Y además es más efectivo contra que las varas de la TVA. Esto es completamente un lightsaber. Mira, créeme que varios personajes que han cortado la mitad están en contra de tu idea. En un punto. Pero bueno, el punto es de las variantes. Ay, bueno, pues como todos, claro que las palmas al Classic Loki. La verdad, me encantó. Hablando de... Quería irme al tema del Loki niño. Quise investigar en qué película, pero no recuerdo, a ver si ustedes me ayudan a hacer memoria. Hay una película donde Thor dice que cuando eran niños, él se convirtió en una serpiente. Es la 3. Sí, y cuando se acerca a apreciar la serpiente, se convirtió en Loki y lo apuñaló. Sí. Entonces, creo que fue ahí. Posiblemente ahí lo mató. Sí. Y tiene todo el sentido del mundo. Y es parte de lo canónico dentro del MCU. Sí. Entonces, para mí dije yo, oye, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, pero no recordaba en qué película era. Ragnarok. Pero a mí se me hizo un personaje muy memorable. Lamenté que no lo explotaran más. Tenía mucho potencial. Sí, yo creo que obviamente el primer lugar para el que ya dijimos, pero yo creo que el lo entrañable se me pareció muy simpática y digo, de ser confirmado esto por los directores y escritores, yo creo que es un super click dentro de la continuidad del mismo MCU. Entonces estaría muy raro. Sí, pero concuerdo es que completamente. Está muy chido, por eso no creo que sea. O sea, está chido, güey, que por eso no creo que sea intencional, güey. No le puedes dar una, güey. No le puedes dar. No, es el punto es quejarse. Es que los chavos. Vuelvo a mi punto que esta serie me tiene alma. Sí. Bueno, sí la tiene, bueno, volviendo, sí la tiene porque tiene al Loki Classic, pero bueno. Realmente fue muy interesante ver esto. Y obviamente del Loki Alligator pienso comprar monitos, camisas, etcétera. Es un perfecto regalo para alguien que me quiera regalar algo. Se aceptan. Se aceptan sobornos. Claro, claro que sí. El Loki Gator. Exacto, el Loki Alligator. Entonces, sí, puedo evitar podarlos 2-3 veces con un regalo de esos. Vamos con The One. ¿Te parece? Ok, adelante. Pues, bueno, pues sí, realmente para mí lo único que valió la pena de la serie fue el Loki Clásico. Estamos hablando de las variantes de Loki. No, por eso, lo único que valió la pena fue esa variante, o sea, porque las demás variantes y bueno, ahora vamos a expandir un poquito. Nada más quería comentar el que sí me gustó, y ahora hablando de los demás, quiero meter también un poquito a Mobius, que ahorita creo yo que ya me cayó el 20 con ese personaje. ¿A quién me recordaba? Se me hace como que es Owen Wilson, como que haciéndole un poquillo los papeles que hace Tom Hanks.
el tipo de papel que hace Tom Hanks, no sé, esa vibra me dio el personaje, vaya. Sí, más paternalista, sí. Sí, 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 o sea, como que un personaje que hubiera hecho Tom Hanks, pero por este vato. Bueno, ahora, volviendo a las variantes, Loki's niño me pareció, pues, simpático. Simpático el hecho de que hubiera matado a su toro, o sea, pero pues, o sea, realmente aquí este show fue di, no muestres, entonces pues no lo dijo, no lo mostró, pero pues bueno, así es toda la serie, entonces está bien. Por otro lado, el Loki afroamericano, no, pues, o sea, una traición normal. El cocodrilo, pues es un cocodrilo, ¿cómo me voy a enojar con un cocodrilo? O sea, es un alligator, Los alligators son diferentes, es de agua dulce, los cocodrilos pueden sobrevivir en agua salada. Su nombre oficial es Loquidrilo. Ahora, entonces, al final, ese personaje, pues, me pareció así como que, pues, está bien que metan algo ahí, variante. ¿Qué más? Bueno, y volviendo a los disque principales, también ya me acordé. Quería comentar algo del niño. A mí se me hace que no es como Carl dice, o sea, bueno, como Drew Sot Yura dice. ¿Por qué? Por lo siguiente. Resulta de que la TVA, a lo que entendí yo, o sea, realmente ellos, o sea, cuando se está generando una variante, podan esa variante, o sea, destruyen ese universo totalmente. O sea, no hay, al momento en el que estamos viendo estos personajes, no hay otras realidades, no hay otras tierras. O sea, este es el dumpster, es el basurero, básicamente. Yo lo que creo que estaba pasando es de que es el reino de él, porque me imagino yo que es como que en esa tierra a lo mejor hay como guerrillas por zonas. O sea, de que esta zona es mi zona y aquella zona es de Loki presidente, y se están peleando entre ellos el área que está disponible, digámoslo así. O sea, eso es lo que yo creo, porque realmente... Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, güey. Sí, no creo que sea una tierra variante, porque no existen en este punto, vaya. Entonces... Este punto es el fin del mundo, no es el... Bueno, el fin del tiempo, no es una tierra nueva, simplemente es el lugar donde está... Es un dumpster. Que es el final del es donde tiraron la basura, básicamente, o sea... Antes del vacío, y técnicamente el Elliot se lo come para tirarlo al vacío. Pues... Antes del vacío, el tiempo no es una, como dice Drutzot, no es una tierra alterna. Kid Loki, pues sí fue borrado de su propia línea de tiempo. Y la línea de tiempo con él también se borró. Pero sí nos dicen, ¿no? Las líneas de tiempo, o sea, no podemos destruirlas, simplemente las transportamos al final del tiempo. Yo creo que todas las tierras están ahí. O sea, se las dan de comer a Lyot. Sí, es lo que nos dicen. O sea, nos dicen que toda esa línea del tiempo, o sea, toda la materia que queda, porque no es posible destruirla toda, se envía a ese punto y a Lyot se encarga de destruirlo. Pues sí. Y bueno, los Lokis principales, creo que el principal no es el protagonista de su propia serie, que estamos viendo la serie de la fantabulosa Sylvie. Ella es grandiosa, ella es lo máximo, todo lo puede hacer y adelante. Sí, la vi muy limitada yo, como dicen, o sea, no tiene los mismos recursos que Loki. No los necesita porque es grandiosa. O sea, no los necesita porque es que es grandiosa. No lo es. Tan grandiosa es que para engañar a Loki tuvo que utilizar la seducción. No, pero yo no creo que lo haya hecho por seducirlo. Ahí siento que fue un sí te quiero, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Al final usó la seducción para... Fue un momento para que la gente dijera... Deja de verlo como algo, deja de verlo como un espectador y métete en la historia que tanto criticas. No me jaló hacia eso, o sea, no puedo verlo de esa manera porque no me está diciendo por qué me debe de interesar. Eso es lo que, al menos así lo experimenté.
Pero estamos cuestionando el por qué es de... Yo digo que es... ¿El motivo de Loki o el motivo de Sylvie? No, que es muy grandioso. O sea, yo nomás digo que Sylvie es la más grandiosa del mundo, es sorprendente. Mira, no. Es la mejor. Sí tiene, es un personaje que sí tiene fallos como personaje, no tanto de escritura, porque lo vemos. O sea, mata a Immortus simplemente por venganza, y eso es, se fue por el lado emocional en lugar de verlo como Loki. Pero tiene su porqué. Vamos a imaginarlo así bien rápido. Imagínate ser... Sí, o sea... No, para allá, no hay Raccoon, o sea, es lo que va a explicar. Sí, o sea, tiene su porqué. Y es parte de lo que le hace al personaje. Y es el punto de lo que no veo que The One nos quiere decir, que dice... O sea, no da apertura es la superpoderosa, pero no. Es un personaje con defectos. Su defecto es que se lleva por las emociones. Y no la veo así como superpoderosa, porque al final es Loki el que aprende a hacer el encantamiento sin ningún entrenamiento que Sylvie. Sylvie no aprende a hacer ningún truco de Loki. No, pero todo lo que sabe Sylvie lo aprendió sola. No necesitó a nadie que se lo enseñara. Y va a aprender. Bato, vas a decir que a lo largo de tu vida no has aprendido algo por ti mismo? Claro, o sea, sí, pero no magia del nivel de Sylvie. No. Solo se sabe un hechizo. Es un ser mágico. Es un ser mágico que solo se sabe un hechizo. En el MCU ya establecieron que sí, que la magia se tiene que enseñar. O sea, eso es que la única persona que no tenía esa situación era Wanda. Era la única. Entonces, o sea, ya ahorita ya no es la única. En reglas humanas, reglas humanas. Reglas dentro de la Tierra. Porque pues el mismo Loki tenían que enseñar. Es un gigante de hielo. Y eso también me causa un conflicto, el hecho que sea un gigante de hielo. ¿Por qué? Porque si en la TVA no funciona la magia, ¿por qué no los estamos viendo con su imagen de gigantes de hielo? A final de cuentas, él dice, porque o sea, lo que tienen son... Loki no tiene una ilusión encima, Loki nunca ha tenido una ilusión encima. Simplemente, y eso sí lo voy a explicar de la manera en la que puedo, no tengo las palabras exactas. ¿Cómo funciona el hecho de ser gigante de hielo? Eso va. A eso voy. De alguna manera, el estar en Jotun es lo que los hace tener esa forma. A Loki lo extraen de ahí. Y de alguna manera, como bebé, se desintoxica de eso. Y el mismo, el mismo Odín te lo dice. Loki era un gigante de hielo deforme porque era pequeño. Sí, pero como quiera, dentro de eso, o sea, los gigantes de hielo eran gigantes de hielo fuera de esa zona, vaya, cuando entraban al reino, por ejemplo. Sí, sí, gigantes de hielo adultos que han estado años en su mundo. Yo creo estamos que, hablando de un bebé al que sacamos de ahí, de alguna manera, que eso es lo que, eso es lo que voy, no sé cómo explicarlo. Su verdadera forma debería de ser, no sé, sinceramente. Cambia de color la piel. A mi entender es de que la verdadera forma debería ser, o sea, un gigante de hielo. Ese es a mi entender. Ahora, o sea, lo único que era diferente es porque incluso cuando lo revelan como gigante de hielo, nada más era de color azul y con ojos rojos. Pero era misma figura, ¿eh? Pero en ningún momento salió así, ahorita, o sea. Sí, es que no tenía por qué ser así, En la serie no, pero yo en yo creo que en la serie también tiene que... Es que no es una ilusión, no es una magia. No, en ningún momento te han dicho que Odín lanzó un hechizo para que se viera como ellos. No, pero pues, o sea, al final de cuentas tiene que tener, o sea, algo porque dentro de la serie de Thor, en la película de Thor 1... Él se puede transformar en gigante de hielo. No, cada vez que se transforma es está tocando esa cosa de ventisca porque lo toca uno de ellos. O sea, cada vez que está en una fuente de frío, eso es lo mínimo a lo que lo puedo minimizar. Cada vez que toca o está en contacto con una fuente de frío es que sufre esa transformación. Pero es a lo mínimo que lo puedo hacer. A lo que yo siempre he entendido es de que esa es su verdadera forma. No, es que desde que lo tomaron como bebé se transformó porque lo están arrebatando de su mundo. Sí, o sea, y mira, si quieres lo puedes manejar como una falla desde del personaje en sí, ¿verdad? Y es falla de la película 1 de Thor, ¿no? No de la serie, ¿verdad? El punto es de que, pues de alguna manera, pues digo, como dice... Es que... O sea,
nunca te van a entender que, ni que la mamá ni que el papá le lanzaron un hechizo para que se viera de color carnita. No, no, pero es que pues, no es necesario. Digo, este Odín es, y Freya, todos tienen magia ahí. O sea, no es necesario que tú veas algo para que se haga la transformación. Digo, bueno, ese es mi sentido, vaya. O sea, vamos a estarle buscando. Nunca vimos. Sí, pero a lo que quiero. Claro, no escuché nada de lo que dijo. No hay razón. Eso es a lo que voy. O sea, entonces, ¿por qué no vimos en ninguna otra variante de Loki como gigante de hielo? De los Lokis que tantos vimos, que nos pasaron, de que, sí, hay muchas variantes aquí, de que han pasado tantos. Yo creo que se les olvidó. No es que se les haya olvidado. No era un punto importante, y como dice Cal, o sea, digo, perdón, como dice Drosoda, realmente Loki es así. No hace su verdadera forma que sea un gigante de hielo. Es su verdadera forma. Es no la que tiene. No tiene que ser como lo quieres percibir, sino como él quiere ser percibido. Y últimamente el problema no es de la serie, sería de la película número uno de Thor. No, pues es que en la uno, que, yo creo que allá sí hay magia. Entonces allá sí puede alguien dentro pero de... Pero también hay magia, porque Sylvie la tiene. No, pero en la TVA... Pero dice dentro de la TVA. Donde le ponen el collar. O sea, yo no tengo problema con que esté con su forma normal en otros lados, o sea, ahí sí. O sea, pero yo me refiero en la TVA, o sea, en donde la magia no puede ser usada, vaya. O sea, pero no te salgas con la serie, porque mira, cuando lo mataron, no lo vimos que se hiciera de color azul. Cuando lo noquean, no lo vemos que se haga de color azul. O sea, no hay nada. Pues es que no sabemos qué tan poderosa es la magia de Odín o de quien se lo haya puesto ahí. O sea, estarle buscando. No sabemos si requiere de conciencia. No, pero por ejemplo, así si fuera de simple. Magia. En Thor Ragnarok, si cuando se murió Odín en Thor Ragnarok, debió haber terminado eso. Así de simple. Exacto. Así de simple. Si es una magia muy poderosa, a lo mejor, ¿y no? O sea. Bueno, pero cuando lo mata Thanos, ahí se hubiera vuelto azul. Sí, pero te digo, o sea, si es una magia... Bueno, como comentario, a lo mejor si de color sí cambió. Como comentario, de color sí cambió. Y a lo mejor si te lo llevas a la pero tibia... No le salieron escarchas, no se hizo gigante de hielo, vaya. Ya es buscar... Ahora, ¿sabes dónde no tenía poderes tampoco? En Thor Ragnarok, cuando traían el collar de inhibición. Sí. Pero a él no lo tuvo. Pero... O sea, nunca lo vimos con él puesto, si mal no recuerdo. Ah, no, sí. Sí, lo vi. Cuando Valkyria lo tenía apresado. Sí, que utilizan la maniobra de que lo avienta. Sí. Pero bueno, vamos a movernos. Una conclusión inconclusiva. Así rápido, vamos a ver qué es lo que viene en el futuro. No solamente de esta serie, sino del MCU en general. Qué es lo que nos va a presentar, obviamente. Nos va a presentar a Kang el Conquistador, que ya lo teníamos confirmado desde Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ya sabíamos quién iba a ser el actor que lo iba a interpretar. Lo trajeron aquí, nos lo mostraron aquí, pues obviamente desde que se vio el personaje abrirse, que se abrió ese elevador, fue de, pues sí, es Kang, lo sabemos, lo vimos. En cómo nos iba a presentar, creo que fue el cómo jugaron con nosotros en cuanto a eso. ¿Qué versión de Kang nos terminaron presentando? A mí me encantó que fuera el Inmortus, una mezcla de Inmortus. A mí me encantó. Sí. Realmente el personaje en sí, por el poco tiempo que está, se hace entrañable. Quieras o no, su actitud te hace no, tal vez no creerlo, pero sí te lo deja grabado en la mente. Lo disfrutas. Sí. ¿Alguna posible ramificación que esto vaya a traer? Pues mira, la verdad... Muchas. Sí, claro. La verdad es que, mira, ya de ahora en adelante pueden hacer lo que sea. Kang nos puede llevar a los Fantastic Four. Nos va a llevar. No, podemos volver a ver personajes. Puede venir un nuevo Capitán América, un nuevo Iron Man. Esos X-Men. Personajes... Apertura. Sí, pueden abrirse los X-Men. De hecho, ya hay un mutante que oficialmente en el MCU que apareció. Después hablamos de Black Widow, pero el punto es de que ahorita pueden hacer virtualmente lo que sea.
Creo que vamos a tener muchas sorpresas. Tenemos unas películas que ya tenemos programadas en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo, o sea, recordemos que de la primera batalla en Nueva York de los Avengers a la Guerra del Infinito, que es donde realmente ya ahora sí apareció Thanos a pelear, pasaron años y pasaron muchas películas. Entonces, digo, nada me dice que no vaya a pasar lo mismo con Kang. Ahorita nos hicieron una presentación. A lo mejor nos tardamos años en ver realmente la pelea contra Kang, no sé. Creo, ya está confirmada en Quantum Mania, o sea. Pero sí. De hecho es la última en su cronología de la fase. De la fase es la última. Sí, pero a lo que voy es de que el hecho que vaya a aparecer no quiere decir que se va a resolver el conflicto. Y yo creo que de lo que va a empezar va a ser la introducción de los X-Men, va a ser la introducción de los Fantastic Four, y a ver qué con qué más sorpresas nos llega la gente de Disney Marvel. Yo creo que va a estar interesante el viaje. Yo estoy emocionado. Hay muchas cosas que pueden hacer. Disney tiene buenos directores, también tiene malos y también toman malas decisiones, obvio, claro, como todos. Pero creo que tienen mucho material para hacer algo que les guste a todos y hacer dinero, que es lo que quiere el ratón, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir que realmente yo tenía mis dudas sobre cómo iba a venir esta nueva fase de películas del universo cinematográfico. No me convencía del todo lo que dejaron inconcluso en WandaVision, y estamos de acuerdo en que Falcon and the Winter Soldier lo que más nos hace es simplemente adaptarnos a estas nuevas caras que vamos a tener, que caras conocidas, pero que al final del día van a ser las nuevas caras fuertes. Pero seguía sin llamarme algo la atención, por mucho que te quisieran vender que Doctor Strange a lo mejor habría el multiverso. Bueno, para empezar, no lo abrió él, estamos de acuerdo en que se abrió aquí en Loki. Seguía sin atraparme la serie de Loki, con todas sus fallas, con todo lo expositiva, perdón, no expositiva que fue, explicativa que sí fue. Me dejó con unas ganas de, ok, sí quiero saber qué sigue, sí quiero saber qué es lo que va a venderme ahora, y definitivamente estoy esperando el Spider-Verse. Estoy casi seguro que ahora sí lo van a aprovechar para la última película de Spider-Man. Oye, todo por no haber dejado a Hulk utilizar el elevador. Todo por no haber dejado a Hulk utilizar el elevador. No, todo estaba planeado ya. El cuate lo arregló todo desde... O sea, que el Hulk no se subiera al elevador ya estaba predefinido. O sea, no hay sorpresas aquí. Entonces... Como persona que no soy el de One Who Remains, yo sí fui sorprendido. Pues ya que yo sabes, no soy el de One Who Remains. Pero ya que sabes que no hay libre albedrío, pues ya no hay sorpresas. Ya lo hay. Todo ya lo hay. Presente. No, es que ya lo hay, ya lo hay. Ya no hay predeterminismo en este momento. Y esa es la cuestión que me deja a mí. La serie, como les dije en un principio, se trata acerca del predeterminismo, el concepto del libre albedrío contra el destino. Esto sí abre puertas a muchas cosas, como dice el buen Chief. Vamos a ver muchas posibilidades que se van a barajear, posiblemente un nuevo reboot de todo el universo, tomando ahorita ya todas las propiedades intelectuales de Marvel, o al menos la gran mayoría, tratando de volverlas a enlazar, a lo mejor en presentarnos personajes nuevos, como por ejemplo Ironheart, que creo que sí va a salir en la serie de Armor Wars, en la Guerra de las Armaduras. Van a tratar de seguir resarciendo todo lo que viene de Venom, todo lo que viene de Spider-Man, todo lo que pasó antes en las películas de Sony de Spider-Man. Van a tratar de hilarlos en un Spider-Verse. Esto nos abre la puerta a eso. El Multiverse of Madness nos va a abrir también la puerta a que este mismo multiverso nos presente de una manera todavía más amplia, más grande.
Al final, como dicen, o sea, es para mantenernos aquí enganchados de ver qué es lo que va a pasar. En mi caso, sí estoy de acuerdo con Drew, estoy de acuerdo con Juan. Hay cosas malas en la serie, hay cosas buenas, pudieron hacerlo mejor. Digo, yo tenía muy altas expectativas de eso porque yo sí estaba esperando de tiempo atrás esta serie. Me quedaron a deber, la verdad me quedaron a deber. Pero sí me convence para seguir, para ver qué es lo que va a pasar en la segunda. Sabemos que va a salir Kang el Conquistador, sabemos que ni Loki ni Ant-Man and the Wasp lo van a derrotar por completo, pero creo que va a ser interesante verlo. Sigo en mi deseo de ver una película del Capitán América regresando a las gemas del infinito y peleándose con Kang. Eso estaría perfecto. Pero al final del día vamos a ver qué es lo que nos dan. Y creo que si bien no todas las cosas van a ser una gema, no todo lo que nos entreguen va a brillar, hay cosas muy rescatables de todas las películas. Y con eso es lo que me quedo. Pues yo, a diferencia de todos, creo que ya me estoy haciéndole la parada a este camión, de que ya le estoy tocando la campanita como antes. La verdad, pues, para mí esta serie, pues, no esperaba mucho y aún así logró decepcionarme. Y la verdad, pues, más que nada es por las expectativas, o sea, como decimos, o sea, realmente es un personaje y son personajes que tienen muchas maneras de contar historias muy chidas y siento que se desperdició en diálogo y en sentarse a platicar. O sea, esta es una serie de sentarse a platicar y cosas que no, que pues a mí simplemente, o sea, he visto otras, he visto versiones fanfic de estas cosas que me convencen más que esto mismo, vaya. Y bueno, eso es por un punto. Por otro lado, lo que sigue, pues yo estoy un poco desanimado, la verdad, después de haber visto esta serie, no estoy muy seguro si realmente tienen mi interés, el MCU. ¿Cómo no vas a tener el interés si puede pasar ya cualquier cosa? No, porque no tiene calidad, así. Entonces, para mi definición, vaya, o sea, porque para mucha gente esto sí les gusta mucho, y pues se respeta, digo, al final de cuentas, cada quien, o sea, todos somos diferentes, y tenemos diferentes gustos, o sea, hay quienes esta serie les super, como ustedes, y a mucha gente que les gustó más y demás, y está bien, o sea, no hay problema, o sea, hay cosas que a mí me gustan y que no todo el mundo le gustan, o sea, es parte de la, pero eso sí, o sea, se tiene que sentir como que una emoción cuando tú vas a ver algo, y yo no traigo mucho esa emoción, vaya, o sea, la única que sí estoy medio pensando es la del Doctor Strange, porque Doctor Strange siempre ha sido un personaje que me ha gustado. Fuera de ahí, no me interesa mucho lo de Ant y Wasp, no me interesa Loki, no me interesa Spider-Man. Spider-Man tampoco ya. O sea, Spider-Man se me hacen videos bonitos, o sea, de que, mira el Hombre Araña, o sea, tiene escenas padres, pero Spider-Man, como franquicia, o sea, para mí la de Sam Raimi y la de ¿cómo se llama? Amazing Spider-Man de Sony, que sacaron, esas sí me gustaron. Al chile, las películas de Sony, de Spider-Man Sony, a mí me parecieron horribles. A mí me gustaron, la segunda película que la salva el Doc Ock. Todas las demás, nomás no. No, a mí me encantan, o sea, a mí me encantan, pero ese es otro tema. El detalle está en que aquí hay una tentativa de que se los pueden traer, pero no. Entonces, del MCU, lo único que tengo que realmente, pues, es el Doctor Strange, porque quiero ver qué onda con ese personaje. Yo tengo, ahorita, quienes me interesan del MCU se llama Doctor Strange, Wanda y John Walker. Fuera de ahí, nadie. Four, X-Men, Deadpool. Por cómo están en potencia, no me interesan. O sea, porque si me van a dar algo como Loki, o sea,
prefiero no. Gracias, paso. Y bueno, esa es mi opinión. Respetable. No, no vas a ver la próxima película de Deadpool. Es probable, pero es que te digo, o sea, la de Venom también, o sea, la de Venom también, o sea, es otra película, pero es que esa todavía, lo que es Venom y lo que es Deadpool, todavía no los considero MCU, a pesar de que ya están entrando, vaya, pero sé que se pueden arruinar, o sea, yo no creo que existan malos personajes, existen escritores que no tienen capacidad para desarrollar personajes, eso sí creo, o sea, creo que todo personaje puede ser chido, todo, o sea, todo personaje lo puedes hacer genial, pero depende mucho de quién lo está escribiendo y cómo, vaya. Sí, hasta Sylvie. De hecho, o sea, realmente yo estuve investigando un poquillo más a fondo y Sylvie, o sea, existe una contraparte de los cómics, la cual se me hizo un poquito más interesante y con más peso que este y eso. Y la verdad, sinceramente, como yo me despegué de los cómics de Marvel hace un tiempo ya, así como lo que estoy haciendo ahorita con el MCU, el Sylvie... No sé si sepan más o menos cómo está la historia de Sylvie en los cómics. ¿Sí? Enchantress. Es Enchantress. Sí, que es Enchantress, pero que... Es un Enchantress que Loki le dio el poder. Exacto, o sea, que es Loki que le dio el poder y todo eso, o sea, eso se me hace hasta eso interesante. De hecho, también, o sea, en este caso, si querían una female Loki, o sea, pudieron haber manejado para, pues no sé, que poner a un Loki, pero que cayó en el cuerpo de esta, no sé, de Sif, o no sé, o sea... Hay muchas cosas que se pueden contar, vaya. Hay muchas historias que se pueden ver. Con esta me hubiera gustado. Fíjate. El punto de Sylvie era ver a un Loki que no era un Loki. Ese era el punto de Sylvie. Pues mira, no. yo es que realmente eso de ver un Loki que no es un Loki, o sea, pues entonces no le hallo congruencia que sea un Loki, o sea, al final de cuentas. Por eso ella misma dice, no soy un Loki. Ajá. Ella misma lo dijo. Es un personaje hecho para mí, o sea, lo sentí como si esta historia la hubiera escrito alguien que escribe en Tumblr historias, así. Entonces, pero bueno. Eso ahí, sí es decir mucho. Ahí ustedes, o sea, siéntanse bonitos, o sea, échenle ganas. Yo realmente, el MCU me está dejando así como que... La verdad, yo te digo, realmente quien tiene la esperanza para mí es el Doctor Strange, o sea, exactamente, he mandado lo olvidable a todo el MCU, sí, ¿no? Ya has dado cuenta que prefiero ver las películas como algo individual, ahorita de aquí en adelante, o sea, la que tiene aún mi interés es Doctor Strange, o sea, es la que sí tiene mi interés, fuera de ahí no tienen mi interés. Pero bueno, creo que es hora de despedirnos de nuestra audiencia. Chief, si quieres hacernos, por favor, los honores con tu saludo. Chief. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que véanla. La verdad es una serie de televisión muy agradable. No es una serie de acción. Si bien... tiene algo de acción, yo lo que les recomiendo son los diálogos son muy buenos, en inglés más que en español, la verdad, pero una disculpa para los que no les gusta verlo en inglés, pero la verdad tiene unos diálogos muy padres. Estoy diciendo que lo que le falla ahí es el tiempo de los diálogos, pero bueno. Sí, lo que sí te doy la razón, que a lo mejor... no hay dinamismo en la escena, pero el diálogo sí tiene dinamismo. Y eso me gustó mucho, me gustaron mucho los diálogos. Y las escenas, y las poquitas escenas de acción, la verdad, nada despreciables. Sí, incluso en las escenas donde están peleando muchos personajes, sí las he visto unas 2-3 veces para ver los detalles en cada cuadro. Entonces, la batalla entre los Lokis, por ejemplo. Pero bueno, la verdad, a mí sí me gustó. Tiene sus fallas, oye, no es perfecta. No digo, sí, esa ambrosía fue hecha por una pluma divina, fue escrita, no lo sé. No. Por Gartenis. Gartenis, la pluma divina. No, güey, no. Pero el Mark Millar.
El punto es de que es una muy buena serie. Véanla, yo creo que es la serie más importante hasta ahora para lo que viene del MCU en cuanto a los sucesos que vemos durante la serie. Y ya nada más para cerrar, quería darle las gracias a esta variante de The One, que sí reconoció al maestro Zack Snyder en una de sus intervenciones pasadas. Ah, pues es que mira, yo siempre yo como soy el único, el uno y el único de mi especie, te voy a decir una cosa, a Zack Snyder sí le reconozco cosas, o sea, dentro de todo. Algo es que el vato sabe hacer momentos, o sea, Zack Snyder sabe hacer momentos épicos, o sea, ves una escena de Zack Snyder y esa escena es épica. Bueno, a mí me encanta hablar de Zack Snyder, pero lo dejamos para otra ocasión. Hasta pronto, chicos, la verdad, sigan viéndonos a nosotros. Si se topan a las variantes del universo 616, tengan cuidado, son peligrosos, los estamos buscando para podarlos. Son buena onda. Aquí seguimos en nuestro cafecito. Seguimos en el café. Nos regresamos a nuestro siglo y esto fue todo desde Mordor a Krypton. Ya quedó.